Muy buenos días, mi nombre es Daniela Neme y me voy a referir a algunos trabajos sobre hemofilia presentados en el último congreso de la Sociedad Americana de Hematología que tuvo lugar en la ciudad de Orlando en diciembre del 2019. Se presentaron los resultados de la fase 2 del Explorer 4, trabajo que utiliza concizumab en el tratamiento de pacientes con hemofilia A y B con inhibidor. Recordemos que el concizumab es un anticuerpo monoclonal de alta afinidad humanizado dirigido contra el TFPI. Su acción es bloquear la acción de TFPI en su inhibición al factor 10 y al factor 10 activado en su función de formar complejo con el factor tisular y factor 7 activado. De manera que el concizumab evita la inhibición que produce el TFPI y por lo tanto permite la generación de suficientes cantidades de factor 10 activado para asegurar una hemostasia efectiva aún en ausencia de factor 8 o factor 9 activados funcionales como ocurre en los pacientes con hemofilia. Este estudio que se llevó a cabo en 17 centros se realizó con pacientes mayores de edad y se evaluaron dos grupos, los pacientes que recibieron concizumab, 9 con hemofilia A y 8 con hemofilia B, todos con inhibidor, y se los comparó a pacientes que utilizaron factor 7 activado recombinante en la modalidad de tratamiento a demanda de sus eventos hemorrágicos. El concizumab se administró con una dosis de carga de 0,5 miligramos por kilo por día. Recordemos que esta droga se da en forma subcutánea diaria, seguida de una dosis de mantenimiento que osciló entre 0,15 y 0,25 miligramos por kilo por día. Los pacientes recibieron 24 semanas de tratamiento. No se registraron eventos trombóticos, aunque sí aumento de los fragmentos de protrombina 1 más 2 y del dímero D. Y en tres pacientes se detectó la presencia de anticuerpos anticoncizumab. Estos son los resultados en donde se evaluó la tasa anualizada de sangrado. Vemos cómo en el caso de los pacientes que recibían factor 7 activado recombinante, la tasa anual fue de 20,4 eventos hemorrágicos comparado a 4,5 del grupo de concizumab. Y en estas barras se observa la tasa anual de hemartrosis en pacientes que recibían factor 7 activado recombinante, 15 versus 3,2 para el caso del grupo que recibió concizumab. De manera que se observó una disminución significativa de la tasa de sangrado anual. Y luego los pacientes que recibían factor 7 activo recombinante recibieron concizumab por aproximadamente un año, notándose en este nuevo grupo una disminución también significativa de la tasa de sangrado anual. En relación a los estudios de fitusiran en pacientes con hemofilia A y B con y sin inhibidor, se evaluaron los sangrados que presentaron estos pacientes y en base a ellos se realizaron recomendaciones para el tratamiento de estos eventos hemorrágicos en este grupo de pacientes. Recordemos que el fitusiran es un ARN de interferencia que está dirigido contra la antitrombina y a nivel del hepatocito, lo que hace es, mediante la unión con el ARN mensajero de la antitrombina, lo degrada y de esta manera silencia la traslación y la expresión del gen de la antitrombina, con lo cual hay una disminución marcada de la producción de antitrombina. En este trabajo, los pacientes recibieron fitusiran en dosis de 50-80 miligramos una vez por mes en forma subcutánea durante 11 meses. Involucró 26 pacientes con inhibidor y sin inhibidor, tanto con hemofilia A como con hemofilia B. La tasa anual de sangrado en estos pacientes se redujo a 1,7.
Se evaluaron 107 sangrados, de los cuales el 60% resolvió con una sola dosis en dosis inferiores a las habituales de agentes bypassantes. Una vez evaluadas las hemorragias que presentaron los pacientes que recibían fitusiran, se determinaron guías para el manejo de las mismas, ya sea con tratamiento de reemplazo o con agentes bypassantes. Si ustedes se fijan, se recomienda una sola dosis con dosis bajas que oscilan entre 10 a 20 unidades kilo en el caso de factor 8, 20 a 30 unidades kilo en el caso de factor 9. Y fíjense también que en el caso de los complejos protrombínicos activados o en el factor 7 activado recombinante, las dosis también son inferiores a las que habitualmente uno utiliza para el manejo de pacientes con inhibidor. En todos los casos está la recomendación de no repetir las dosis antes de las 24 horas o en intervalos inferiores a las 2 horas para el caso del factor 7 activado recombinante. Y si luego de las dos dosis o en las 48-72 horas no hay un adecuado control de la hemorragia, se sugiere el contacto inmediato con el hematólogo investigador y la evaluación del paciente en el ámbito hospitalario para decidir la mejor terapia o el mejor esquema para manejar esa hemorragia. En determinadas situaciones, existe la posibilidad de la utilización del reemplazo con antitrombina y en todos los casos se contraindica el uso concomitante de antifibrinolíticos. En este trabajo se evaluaron los sangrados severos que presentaron pacientes con emicizumab en un estudio retrospectivo desde la autorización de la droga en 2017 en pacientes menores de 21 años con hemofilia A severa e inhibidor tratados con emicizumab en el estado de Georgia en Estados Unidos. Se reportaron 4 eventos hemorrágicos mayores en 3 pacientes y aquí está el tratamiento que recibieron. En los 3 primeros casos, la utilización de bypassantes fue inicialmente con factor 7 activado recombinante en dosis cercanas a las habituales para el paciente que no utiliza emicizumab, pero luego de 9 días y ante la falta de eficacia en el tratamiento, tuvieron que cambiar a concentrado complejo protrombínico activado con dosis muy inferiores a las habitualmente utilizadas hasta obtener el control de la situación. Exactamente lo mismo ocurrió en el caso del hematoma facial y en el caso del hemoperitoneo con hematoma mesentérico. En el último caso, que se trató de un hematoma epidural espinal, con compresión, seguramente por la presencia de títulos menores a 5 unidades de Bethesda por mililitro. Esto les permitió utilizar factor 8 recombinante que utilizaron en infusión continua en dosis cercanas a las habituales por lo menos más de 3 semanas hasta que se obtuvo el control de la hemorragia. De manera que en todos los casos se observó un comienzo insidioso de la hemorragia con una evolución más tórpida de lo habitual y con la recomendación de que uno debería tener en cuenta que si bien se recomiendan dosis más bajas con esquemas inferiores a los habituales cuando se usa el emicizumab, muchas veces estos esquemas pueden determinar que la evolución no sea la esperada y que uno, en definitiva, deba considerar iniciar un tratamiento más agresivo desde el momento que se produce la hemorragia. Se presentó el trabajo de la evaluación de incidencia de inhibidores en pacientes no previamente tratados que recibieron factor 8 recombinante de cadena simple. Esta droga tiene una vida media incrementada en relación al factor 8 estándar, no habiéndose diseñado con ninguna molécula
adicionada para que sea de duración prolongada. Se evaluaron 23 pacientes no previamente tratados con ningún factor 8, con hemofilia A severa, de edad media 12 meses, que recibían el factor 8 tanto a demanda como en profilaxis. De los 23 pacientes, la mitad prácticamente desarrolló inhibidores, de los cuales 6 eran de alta respuesta y 6 de baja respuesta. La mayoría lo hizo alrededor de los 10 días de exposición. 5 pacientes de cada grupo tenían la opción por protocolo de iniciar tratamiento de inmunotolerancia a esquemas bajos, entre 50 y 100 unidades kilo 3 veces por semana, y de ellos, del grupo de alta respuesta, 2 lograron erradicar el inhibidor, 3 continúan con inmunotolerancia y todos los del grupo de baja respuesta erradicaron el inhibidor. En este trabajo se evaluaron los sangrados espontáneos y de difícil manejo en pacientes que recibían factor 9 de vida media prolongada. Se encuestaron 6 centros de Estados Unidos y de Canadá. Se evaluaron 90 pacientes de edad media 14,5 años con hemofilia B severa que estaban en profilaxis con algún factor 9 de larga duración, que incluía el factor 9 asociado a la albúmina, a la fracción constante de la inmunoglobulina G y a moléculas de polietilenglicol. De estos 90 pacientes, 18 presentaron sangrados espontáneos menores, aún con valores plasmáticos de factor 9 superiores al 10%, o sangrados que requirieron dosis mayores o más frecuentes de estos concentrados de factor 9 de larga duración para el adecuado control de la hemorragia. La conclusión de este trabajo es la importancia de monitorear de cerca el tratamiento que se hace a los pacientes que están en profilaxis y reciben factor 9 de larga duración para detectar posibles eventos hemorrágicos que modifiquen la tasa de sangrado deseada para estos pacientes. En este trabajo estadístico se buscó evaluar la comorbilidad y mortalidad en pacientes con hemofilia hospitalizados, evaluando los egresos de internación registrados en Estados Unidos durante el año 2016. El total de internaciones de pacientes con hemofilia fue de 10.840, de los cuales 2.445 correspondió a niños y 8.395 adultos. La causa de internación en el grupo de niños fueron infección de catéter, hemartrosis, anemia, traumatismo, epilepsia, asma en orden decreciente de frecuencia, mientras que en la población de adultos las causas más frecuentes fueron hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, gastritis, complicaciones relacionadas a la infección por hepatitis C e insuficiencia renal. Fíjense entonces que en el grupo de adultos la hemofilia o el sangrado per se no determinaron las hospitalizaciones de los pacientes adultos. La mortalidad fue de 1,9%, no se reportaron las causas en niños, sí en los adultos, en donde la insuficiencia respiratoria fue la causa más frecuente, seguida por el no deseo de resucitación, el fallo renal y la sepsis. Y luego se compara el costo de la internación de un paciente con hemofilia, que resultó ser prácticamente del doble, 50 mil dólares versus 25 mil para los pacientes que no tienen hemofilia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Emiliano Carricondo.
Bueno, nos pidieron una foto para la presentación. Bueno, acá estoy con mis dos hijas. Esta foto me parece muy representativa porque, bueno, esto fue un par de días antes del inicio de la cuarentena. Esto fue fines de febrero en la playa. Y bueno, me pareció representativa para lo que estamos viviendo hoy porque, bueno, hace ya más de 60 días que no salimos juntos. Así que, bueno, me trae buenos recuerdos. Bueno, a continuación voy a presentar lo mejor de Ash del 2019 y algunos artículos y actualizaciones de estos últimos meses. Bueno, yo formo parte de la subcomisión de miro proliferativos finigativos, así que bueno, esta presentación también es un poco de ellos. Bueno, el criterio principal para la elección de los artículos fue, primero, la relevancia clínica de los mismos y segundo, bueno, más que nada en aquellos artículos referidos a nuevos tratamientos, la disponibilidad actual o probable disponibilidad de los mismos en los próximos meses en Argentina. Bueno, voy a comenzar con mirofibrosis. El primero se presentó como póster, es un artículo multicéntrico italiano en el cual se analizan los factores de riesgo para evolución a fase blástica de los pacientes con mielofibrosis tratados con ruxolitinib. Bueno, como les comenté, artículo fue presentado en ASH, pero fue recientemente publicado en Hematological Oncology, acá en 2020, recientemente. Bueno, se analizaron 589 pacientes, ¿sí? La mitad más o menos mielofibrosis primarias, el resto, la otra mitad, mielofibrosis secundarias, a polistemia vera o a trombocitemia esencial. La mayoría, o sea, el 82%, tenían JAK2 mutado, ¿sí? De los 589 pacientes, 65, es decir, 11%, evolucionaron, desarrollaron fase blástica, ¿sí? En la mayoría, el ruxo se suspendió, ¿sí? Al diagnóstico de la fase blástica, mientras que en algunos otros pacientes se había suspendido ya previamente. La mediana de tiempo del diagnóstico de mielofibrosis a fase blástica fue de 3 años y medio, ¿sí? Bueno, como es el objetivo del trabajo, se analizaron los factores de riesgo para fase blástica, ¿sí? En mielofibrosis primaria, el único factor de riesgo significativo estadísticamente en el análisis multivariado fue el DIPSS score, ¿sí? Con un hazard ratio de 2,6, ¿sí? Mientras que para mielofibrosis secundaria, el DIPSS score no fue significativo y sí fue significativo el MSEC-PM score, ¿sí? Bueno, que eso en realidad fue un score diseñado para mielofibrosis secundaria hace unos años por el grupo italiano. Y otros factores de riesgo, ¿sí? Que resultaron ser significativamente, estadísticamente significativos, ¿sí? Fueron la plaquetopenia y los blastos en sangre periférica, más de 3%, al diagnóstico de la mielofibrosis, ¿sí? Pero fíjense con el interferón, qué interesante, ¿sí? Cómo se demostró que reduce la evolución a fase blástica tanto mielofibrosis primaria como mielofibrosis secundaria. O sea, resultó ser un factor protector. Aquellos que estuvieron expuestos a interferón evolucionaron mucho menos a fase blástica, ¿sí? Tanto primaria, en mielofibrosis primaria como mielofibrosis secundaria. Aquellos pacientes que evolucionaron a fase blástica, la mayoría recibió solo tratamiento de sostén, o sea, 72%, pero asimismo algunos recibieron regímenes para LMA, pero asimismo la sobrevida fue muy baja, ¿sí? 0,2 años, o sea, 2 o 3 meses, muy desalentador. Bueno, acá en los gráficos podemos observar el gráfico a la izquierda arriba, esto es el score DIPSS en pacientes con mielofibrosis primaria. Cómo los pacientes con score de DIPSS más altos evolucionan más a fase blástica y las curvas corren bien separadas, o sea, esto es estadísticamente significativo. En cambio, a la derecha podemos ver pacientes con mielofibrosis secundarias, cómo el score de DIPSS en tanto los intermedios como el score alto corren todas juntas, o sea, esto no es estadísticamente significativo y el score DIPSS no tendría una validez para predecir evolución a fase blástica en pacientes con mielofibrosis secundaria. En cambio, acá abajo tenemos el score, el MSEC-PM, en el cual, fíjense las curvas, cómo corren separadas y cómo se diferencian bien las poblaciones de pacientes con score más bajos y score más altos. O sea, los pacientes con score más alto evolucionan más fácilmente a fase blástica. Y esto demuestra la validez de este score. Bueno, este es un estudio, es una presentación del MD Anderson. ¿Sí? Se analiza la utilización de ruxolitinib y azacitidina en pacientes con mielofibrosis. ¿Sí? La mayoría de los pacientes, fíjense, tenían un DIPSS alto, 67% DIPSS intermedio 2 y alto. ¿Sí? Bueno, como les comenté, es un fase 2. Se analizaron 58 pacientes,
que no habían sido tratados previamente con ruxo ni con azacitidina. Bueno, y fíjense qué interesante el protocolo, ¿sí? Me pareció muy interesante. Los primeros 3 meses recibieron solo ruxolitinib a dosis habituales, ¿sí? Y en el cuarto mes se le adicionó azacitidina, ¿sí? A dosis más bajas que las que usamos generalmente para mielodisplasia. O sea, acá se usó 25 miligramos metro cuadrado día 1 a 5. Esas dosis se fueron ascendiendo, escalando después. El objetivo primario del estudio fue la tasa de respuesta por el International Group Working Group y el objetivo secundario, la seguridad y la tolerabilidad. Muy bien. Bueno, acá puse la aclaración que la azacitidina podía ser iniciada antes por el equipo médico en pacientes con enfermedad muy proliferativa o alto porcentaje de blastos. Bueno, ¿qué resultados tuvo esta combinación? 74% de los pacientes alcanzaron respuesta objetiva y de ellos el 30% tuvieron respuesta cuando se añadió la azacitidina. ¿Sí? Acá a la derecha está el gráfico, ¿sí? Acá en un círculo rojo puse, ahí está, las que están las respuestas, 74% respuestas globales y solo alcanzaron respuesta con azacitidina, o sea, 30% solo cuando se le añadió la azacitidina. Sí, lo que más llama la atención y es muy bueno son los datos de sobrevida global. La mediana no fue alcanzada, ¿sí? Y fíjense la sobrevida global al año, 90% aproximadamente, y a los 3 años, 2 tercios de los pacientes estaba vivo, ¿sí? Bien, además hubo una mejoría de la fibrosis en la médula ósea de 61% de los pacientes, ¿sí? Muy bien. Los efectos adversos. Bueno, los no hematológicos fueron muy, muy escasos, ¿sí? Y los hematológicos fueron los esperados, anemia y plaquetopenia fueron los más frecuentes, pero solo 4 pacientes suspendieron por citopenias. La verdad que esta combinación es un estudio, es una combinación bastante esperanzadora, parece ser efectiva y segura. Este estudio sigue en marcha, bueno, y ahí les dejo el número de clinical trial para que vayamos viendo qué pasa. Los siguientes dos estudios los presentó. Se presentaron en forma de presentación oral, ¿sí? Son dos inhibidores de JAK. Yo los voy a presentar de forma muy resumida, ¿sí? El primero es fedratinib. En este caso es un análisis de subgrupo, de los estudios previos, Yakarta y Yakarta 2, bueno, en el cual se analizan pacientes con plaquetas menores a 100.000. Bueno, este análisis demuestra seguridad en este grupo, ¿sí? De pacientes. El uso de fedratinib. Tenemos que saber que, bueno, que fedratinib fue aprobado por FDA el año pasado. Y el segundo estudio que les voy a presentar, también de la doctora Harrison, como el anterior, es el uso de pacritinib en pacientes con mielofibrosis y plaquetas menores a 50.000 en este caso. Este es un fase 3 comparado con tratamiento a elección del médico, ya que el ruxo no está aprobado en este nivel de plaquetas. Bueno, este estudio se llama Pacífica, se basa en la experiencia de este inhibidor en los estudios previos, el PERSIST 1 y PERSIST 2. Bueno, no se presentaron los resultados, sino el avance del mismo. Bien. Bueno, para finalizar con mielofibrosis, presento este artículo, recientemente publicado en Blood Advances. En estos cuadros podemos ver la pipeline en mielofibrosis, ¿sí? Acá primero tenemos los estudios con inhibidores de JAK, tenemos el momelotinib, el pacritinib, momelotinib, el PACRI y un nuevo inhibidor, ¿sí? Después tenemos lo que me resulta a mí más interesante, que son aquellos tratamientos combinados con ruxo como backbone y se le van sumando diferentes drogas. Por ejemplo, el luspatercept, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Combinado con ruxo demostró excelente eficacia en la mejoría de la anemia, más que como agente único. O sea, cuando se combinó con ruxo tuvo mejor respuesta como agente único. No, acá les dejo la cita, ¿sí? Después tenemos otras opciones, por ejemplo, con el ruxo combinado con navitoclax, con poma, con talidomida. Todos estos tres fueron presentaciones orales en ASH, ¿sí? Después tenemos nuevos agentes, o sea, con otros mecanismos diferentes de acción. De estos, me parece muy interesante el Tagraxofusp, que está acá abajo. Bueno, que ya tuvo algunas respuestas prometedoras en otras patologías, por ejemplo en leucemia mielomonocítica crónica. Bien, ahora cambiando de tema, vamos por, en realidad por polietilamina vera y por tromboxetina esencial. El primer estudio es un estudio multicéntrico europeo, fase 3,
En este caso es la comparación entre ROPEG interferón versus hidroxurea. Bueno, el ROPEG es un interferón pegilado, diferente, que en este caso se aplica cada 2 semanas. Bueno, este estudio tiene dos etapas. El primero es la etapa PROUD, ¿sí? Y después la continuation, ¿sí? Bueno, en la primera es la PROUD. Participaron 254 pacientes. El objetivo fue la respuesta hematológica completa con respuesta esplénica. Y en el continuation, ¿sí? Que fue después de 12 meses, el objetivo fue igual, la remisión hematológica completa, pero además analizaron otras cosas, porque por ejemplo la mejoría de los síntomas y, como vamos a ver más adelante, la respuesta molecular. Muy bien. Bueno, acá estamos. Estos son los resultados del PROUD. Acá tenemos la curva a la derecha. Fíjense cómo en realidad no hubo diferencias significativas, ¿sí? Las curvas al principio, la hidroxurea responde como más rápido, pero después las curvas se acercan y se cumple más o menos la misma tasa de respuesta. En cambio, en el continuation, creo que no lo aclaré al principio, pero el continuation es ROPEG interferón versus la elección del médico. En este caso no eran todos pacientes con hidroxurea, eran la gran mayoría, más del 90% eran hidroxurea. Había un poquito de pacientes con ruxo y otros con interferón, pero la gran mayoría eran pacientes con hidroxurea. Bueno, fíjense acá las curvas. Acá arriba tenemos la curva de remisión hematológica completa, ¿sí? Como al principio en azul celeste, la hidroxurea responde más rápido, pero luego esto empieza a caer. En cambio, ROPEG interferón, como ya sabemos, esto sí, los interferones es más lento, pero va avanzando la respuesta y se obtiene un 70% y se mantiene, ¿sí? Y abajo tenemos, ¿sí? Abajo la respuesta molecular. Acá en rojo tenemos el ROPEG interferón, como tiene muy buenas respuestas moleculares, acerca del 70%, y como la hidroxurea va bajando, ¿sí? Bien. Este es uno de los pocos estudios de interferón versus hidroxurea, en realidad es el más grande, y demuestra la gran respuesta al interferón y la seguridad del mismo, además de con la comodidad de uso de estos pegilados, sin duda. Este, por ejemplo, se usa cada 2 semanas. Yo creo que es una excelente opción si lo tendríamos disponible. Y por lo menos para mí, sin duda, sería mi primera línea. Bien, para continuar con interferón, en realidad es como un renacimiento el interferón. En ASH hubo muchas presentaciones de interferón, tanto desde el punto de vista clínico como de ciencia básica. En algunas diapositivas más adelante les dejo el título de un trabajo retrospectivo de la Universidad Weill Cornell, que me pareció muy interesante. Bueno, esta presentación es un estudio multicéntrico, en el cual están concentrados dos estudios diferentes. Tenemos el estudio 111, vamos a resumirlo así, y el estudio 112, ¿sí? En el 111, bueno, es un fase 2, ¿sí? Son pacientes con diagnóstico de polifetemia vera y tromboembolismo esencial de alto riesgo, y son pacientes en segunda línea, o sea, refractarios o resistentes a hidroxurea. En cambio, en el 112, son pacientes en primera línea, es un comparativo con hidroxurea. Bueno, acá tenemos los gráficos. A la izquierda, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Este gráfico, estos son los gráficos de tromboembolismo esencial. Acá las barras azules, ¿sí? Son pacientes en primera línea, y las barras rojas, digamos, ¿sí? Roja, son pacientes intolerantes o resistentes a hidroxurea. Fíjense, son idénticas las respuestas, ¿sí? Estas son remisiones completas, estas son todas las respuestas globales, ¿sí? Estas son idénticas, ¿sí? Ambas líneas o barras, pareciera que aquellos expuestos a hidroxurea previa, o sea, que fueron refractarios o intolerantes, no le afecta nada al interferón, ¿sí? Fíjense, son exactamente iguales. En cambio, en polisitemia vera, acá a la derecha, ¿sí? Tenemos nuevamente barras azules para pacientes en primera línea, y en rojo, pacientes en segunda línea, sea resistentes, intolerantes a hidroxurea. Fíjense cómo las respuestas globales en primera línea se acercan al 100%. Y aquellos que ya pasaron por hidroxurea, la respuesta es algo inferior. Si bien es inferior, todavía tiene un rol muy importante en este contexto y debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Las respuestas comparativas hidroxurea, PEG interferón, en primera línea no fueron presentadas, ¿sí? Bueno, este es el artículo que les comenté recién, anteriormente. Bueno, acá les dejo el título y los gráficos.
del estudio de Weill Cornell sobre interferón. Es un retrospectivo, pero muy interesante, demostrando un impacto muy fuerte en la sobrevida y en la progresión de mielofibrosis del interferón. Bueno, acá se puede ver, fíjense, en azul está el interferón, acá arriba, versus hidroxuria y otros tratamientos. Si bien estos son solo los gráficos, bueno, es para que, y les dejo acá la cita para que lo busquen, pero me parece muy, muy interesante. Bueno, para finalizar, les presento este trabajo. Fue recientemente, se presentó en ASHI y fue recientemente publicado en British Journal. Este es un estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas y eventos tromboembólicos venosos, si tratados con DOACs. Es un trabajo de británico, de la doctora Harrison. Se analizaron 32 pacientes, 12 pacientes con polistenia beta, 9 con tromboestenia esencial, 9 con mielofibrosis y 2 pacientes con síndrome de superposición. La mayoría eran JAK2 positivos. Una cosa que me llamó la atención era que había 9 pacientes con mielofibrosis, siendo que es un, bueno, menos frecuente y además en general hace menos trombosis. 18 pacientes recibieron DOACs como primera línea y 14 pacientes recibieron DOACs y antes habían pasado por heparina o antagonistas de vitamina K. En la mayoría, bueno, recibieron rivaroxaban o apixaban. Con respecto a la efectividad de los 32 pacientes, bueno, 31 no tuvieron recurrencia de trombosis y uno tuvo un isquemia intestinal que no se confirmó que sea por una trombosis, pero bueno, es lo más probable. Y con respecto a la seguridad, ningún paciente tuvo sangrado mayor y 3 pacientes tuvieron un sangrado clínicamente significativo, estaban con aspirina, los 3. Y de estos sangrados, acá a la derecha podemos ver la tabla, la cita de tabla. Uno fue un sangrado de encías y 2 fueron menorragias. Bueno, la mayoría de los pacientes estaban tratados con ostitorreducción, bueno, eran pacientes de alto riesgo, por eso estaban con ostitorreducción, la mayoría con hidroxuria, algunos con ruxolitinib y algunos con interferón pegilado. Bueno, a ver, obviamente faltan estudios más, con más pacientes, pero los DOACs parecen ser una excelente opción. Ya se ha demostrado su efectividad en pacientes. Bueno, oncológicos de otra, oncológicos sólidos más que nada, en los pacientes, en los estudios OCUSA y SELECT-D y en el recientemente publicado Caravaggio, así que me parece una muy buena opción. Bueno, no quiero despedirme sin antes comentarles que en el educacional hay 3 artículos referidos a neoplasias mieloproliferativas. De ellos, este me pareció muy interesante. Acá les dejo el título, la cita. Es un excelente resumen y actualización clínica sobre sangrado y trombosis en estas neoplasias y con algunas recomendaciones de manejo muy, muy interesantes. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y espero que les sirva y les haya gustado. En esta presentación vamos a hablar de leucemia mieloide crónica, discontinuación de tratamiento, lo mejor de las jornadas post-ASH. Son 3 trabajos que van a ser presentados, los 3 del grupo francés. El primero es el ASTEAM, es un reporte de 114 pacientes, también en remisión libre de tratamiento, y lo interesante de este trabajo son las recaídas tardías y los segundos intentos de discontinuación. El segundo es el RESTIM, también de remisión libre de tratamiento, pero luego de analizar algunos factores predictores de la primera discontinuación. Y el tercero es el Stop Generation Second TKI, que es la discontinuación luego de dasatinib o nilotinib. Este trabajo entonces es parte del estudio ASTEAM, pero se reportaron específicamente 114 pacientes que experimentaron remisión libre de tratamiento en una sola institución durante 15 años con un gran periodo de seguimiento y se reportan las recaídas tardías y los segundos intentos de discontinuación. Cabe destacar
que el estudio ASTIM, el estudio grande, digamos multicéntrico, fue un estudio que consideró a la respuesta molecular mayor como el punto más importante para reiniciar el tratamiento. Era el punto que ellos consideraban seguro y práctico. En el grupo de pacientes de ASTIM que suspendieron el tratamiento, se incluían aquellos pacientes que habían realizado tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa mayor o igual a 2 años y habían mantenido una respuesta molecular profunda sostenida. Entonces, en un grupo de pacientes de este protocolo, de una sola institución, se describen en este trabajo. De estos 114 pacientes que fueron seguidos en un periodo de 15 años, el 54% de ellos presentaba un score de Sokal bajo, o sea, más de la mitad. La mediana de duración en tratamiento con el inhibidor previo a la primera discontinuación fue de 7.4 años, o sea que estuvieron muy tratados estos pacientes. Previamente, ¿con qué habían estado tratados? Con interferón un 31%, con imatinib un 54% de los pacientes y con inhibidores de segunda generación un 46% de los pacientes. Entonces, acá presentamos en esta tabla la discontinuación de tratamiento en una primera instancia, vamos a llamarla TFR1. La mediana de seguimiento para esta primera discontinuación, o sea TFR1, fue de 5.4 años. Y lo que se puede observar es que en el primer año fue de 57% y a medida que iban pasando los años, a 7 años, disminuye levemente, 44.5%. O sea que 44.5% de los pacientes estaban en remisión libre de tratamiento. El periodo más largo de seguimiento de un paciente en TFR1 fue de 15 años. ¿Y cuáles son los factores asociados al éxito en realidad o a mayor porcentaje de TFR? La duración del inhibidor, el tiempo de duración de inhibidor y la duración de la respuesta molecular 4.5. De este grupo, 57 pacientes recayeron, pero 8, o sea el 14%, experimentaron recaídas tardías. En estos pacientes con recaídas tardías, es interesante ver que los pacientes con respuesta muy profunda, 4.5, que esta respuesta la perdieron luego de una mediana de 10 meses, o sea, ya estaban casi llegando al año y pierden la respuesta, está muy profunda. En cambio, los pacientes con respuesta molecular 4.0, recaen luego de 22 meses, pero habían tenido, reportan fluctuaciones durante largo tiempo entre respuesta molecular 4.0 y respuesta molecular mayor. 57 pacientes reiniciaron el inhibidor, de los cuales el 54% experimentaron un segundo intento de discontinuación. Y la mediana de duración entre una discontinuación, llamada TFR1, y la segunda discontinuación, TFR2, fue de 2.9 años. Considerando la exposición previa del inhibidor, previa al TFR2, de 9 años. O sea que claramente son pacientes muy tratados con ITECA. En los pacientes que intentaron una segunda discontinuación, el 48% había realizado tratamiento con imatinib previamente y un 52% con inhibidores de segunda generación. La mediana de seguimiento fue de 3.4 años y las tasas de remisión libre de tratamiento fueron de 54% el primer año y alrededor de un 40% a 5 años, luego de 5 años. El paciente que más tiempo logró esa remisión libre de tratamiento en una segunda instancia fue de 9 años. En este caso no hubo factores asociados ni predictores de recaída y hubo 17 pacientes recaídos, o sea que perdieron la respuesta molecular mayor, que respuesta molecular mayor se define como menos de 0.1% de BCR-ABL. Entonces, de esos 3, o sea el 17%, experimentaron recaídas tardías. Acá podemos observar la curva de Kaplan-Meier donde se ven los pacientes, los 114 pacientes, durante un periodo de seguimiento de 15 años. En la curva verde se puede observar que un 44%, 44.5% de los pacientes permanecía en remisión libre de tratamiento a lo largo de todo este tiempo, con una mediana aproximadamente de 8 años. La curva de abajo, azulada, es la curva del intento de discontinuación en segunda instancia, TFR2, en los cuales
Aproximadamente un 40% de los pacientes lograban la remisión libre de tratamiento. Entonces, basado en esta larga experiencia de TFR1 y TFR2, lo que se puede observar es que hay recaídas tardías y que se observó en la primera discontinuación alrededor de un 14% de recaídas tardías y un 17% en aquellos pacientes que intentaban una segunda discontinuación. Entonces, es fundamental sugerir que el monitoreo molecular a largo plazo es mandatorio, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la discontinuación, ya que siempre hay posibilidad de que haya recaídas tardías. El segundo estudio es el estudio RESTIM sobre la discontinuación de tratamiento, en el cual se analiza la duración del tiempo sin inhibidor luego de la primera discontinuación como factor predictor de una segunda discontinuación. Entonces, en realidad, en este estudio, en este trabajo del grupo francés también, con 106 pacientes y una mediana de edad de 55 años, estos pacientes presentaron un tiempo de seguimiento luego de la segunda discontinuación de 41 meses. 95% de los pacientes, o sea, la mayoría, habían sido tratados con imatinib en primera línea, y la mediana total de tiempo con inhibidor de tirosina quinasa previo a la segunda discontinuación fue de aproximadamente 100 meses. La mediana de duración de la segunda remisión profunda, 4.5, previo a la segunda discontinuación fue de 68 meses, o sea que tenían mucho tiempo de TKI y muchísimo tiempo también de una respuesta molecular profunda duradera. Las tasas de remisión libre de tratamiento luego de la segunda discontinuación fueron a 24 meses un 44%, 36 meses 38% y 48 meses 33%. Fue disminuyendo lentamente. Uno de los factores principales y muy importantes relacionados a la evolución era la velocidad de la recaída molecular luego de la primera discontinuación. Los pacientes que permanecieron en respuestas 4.5 indetectables a 3 meses luego de la primera discontinuación, también esta respuesta impactaba en la evolución futura, ya que la remisión libre de tratamiento a 48 meses era del 53%. Otro factor también que estaba asociado significativamente a la evolución es el tiempo libre de inhibidor, luego del primer intento de discontinuación. ¿Cuánto tiempo permanecían con el ITK suspendido? Y lo que se ve justamente en la curva de abajo de Kaplan-Meier es la remisión libre de tratamiento a 48 meses, en el caso de los pacientes que habían tenido, como se ve en la curva rosa, más de 6 meses sin ITK, esta remisión libre de tratamiento era del 45% versus un 27% en aquellos que habían tenido menos de 6 meses libres. Todos los pacientes estaban vivos al momento de la presentación, excepto dos que fallecieron de causas no relacionadas a la leucemia mieloide crónica. Un paciente desarrolló una crisis blástica repentina al cuarto año, luego de la segunda discontinuación. Lo llamativo es que 3 meses previo a la transformación, el paciente presentaba una respuesta molecular profunda óptima, 4.0. 63 pacientes tuvieron un rechallenge, o sea, volvieron a tomar el inhibidor de tirosina quinasa, y 55% obtuvieron una respuesta molecular mayor a 3 meses, mientras que el 41% volvió a obtener la respuesta molecular profunda del inicio, que era la respuesta molecular 4.5 dentro de una mediana de 5 meses. O sea que como conclusiones del estudio podemos ver que en una larga cohorte de pacientes, esta larga cohorte nos confirma que la discontinuación en una segunda instancia en pacientes en fase crónica con LMC, a pesar de haber fallado a una primera discontinuación, es segura y exitosa. Y que hay dos factores que predicen y están asociados a un éxito de la remisión libre de tratamiento, que serían la velocidad de la recaída molecular luego de la primera discontinuación y el tiempo libre de ITK. Este tercer trabajo, también presentado por el grupo francés, en este caso por Delphine Rea, es el Stop Second Generation TKI, donde muestran y analizan los factores pronósticos relacionados a los pacientes que discontinuaron inhibidores de segunda generación como dasatinib o nilotinib.
En este caso, se incluyeron pacientes adultos que no habían sido trasplantados y que tampoco habían sufrido una fase acelerada o crisis blástica. Se ingresaron pacientes con transcriptos típicos, con un total de duración de tratamiento del inhibidor de mayor a 36 meses, con la persistencia de respuestas moleculares profundas, indetectables 4.5, mantenidas por más de 24 meses. Cuando hablamos de respuestas indetectables, nos referimos a el gen BCR-ABL de por lo menos 32.000 copias, para hablar de indetectable 4.5. Y el objetivo primario de la remisión libre de tratamiento fue evaluado a 12 meses. Luego de la discontinuación, el monitoreo molecular continuó realizándose de manera muy estricta, mensualmente los primeros 6 a 12 meses, luego cada 3 meses durante el segundo año y cada 3 a 6 meses a partir de ahí. Eran 104 pacientes con una mediana de seguimiento de 55 meses. El 49% de los pacientes presentaban un SOCAL de bajo riesgo y estos pacientes habían recibido inhibidores de segunda generación luego de intolerancia a imatinib un 47% y de resistencia o respuesta subóptima un 22%. 43 pacientes perdieron la respuesta molecular mayor dentro de una mediana de 5 meses. Y lo que es interesante destacar aquí es que del total de pacientes, del total a 60 meses, la remisión libre de tratamiento fue del 56%, que es la curva que se ve más abajo de todas esas curvas de Kaplan-Meier. La que podemos destacar es justamente la negra, que es la que habla del total de pacientes del estudio en una mediana de seguimiento de 60 meses y sin discriminar ningún tipo de factor predictor. Acá vemos la curva un poco más ampliada, donde quiero destacar más que nada que la curva de arriba, es la curva en rosa, son aquellos pacientes que habían permanecido en respuesta molecular mayor a 18 meses. O sea, este grupo de pacientes que a 18 meses persistía en respuesta molecular mayor presentaba 92%. El 92% de los pacientes se encontraban en remisión libre de tratamiento a 60 meses. Uno de los factores adversos y el más fuerte, en realidad, fue el antecedente de haber sido resistente al inhibidor de tirosina quinasa o haber tenido una respuesta subóptima previo a la discontinuación. Claramente, la remisión libre de tratamiento a 60 meses en los pacientes que habían sido resistentes o subóptimos fue del 29%, o sea, fue menor que en aquellos que no habían tenido historia de resistencia, en los cuales fue del 63%. Esto fue estadísticamente significativo y esto se explica por el alto riesgo de recaídas tempranas, justamente en este tipo de pacientes. Las recaídas son mucho más tempranas dentro de los primeros 6 meses en general. Todos los pacientes, los 43 pacientes, reiniciaron el inhibidor de tirosina quinasa y que cuando se reintrodujo el tratamiento, 42 pacientes presentaban en ese momento una remisión hematológica completa y todos obtuvieron nuevamente la remisión molecular mayor luego de una mediana de 3 meses. Un paciente perdió la respuesta molecular mayor, pero no la remisión hematológica completa. Y este paciente reinició el tratamiento y se detecta una crisis blástica repentina luego de 6 meses de que se reintrodujo el inhibidor. En este paciente no se detectó ningún tipo de mutación, sí se detectó en el cariotipo una inversión del cromosoma 3. Este paciente realizó un trasplante de médula, quimioterapia y luego tratamiento con ponatinib y actualmente está vivo a 29 meses del trasplante. Como conclusión, entonces, de este trabajo presentado por Delfín Rea, podemos destacar que la discontinuación puede ser exitosa en aquellos pacientes tratados con inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, pero sí estos pacientes presentaron respuestas moleculares profundas 4.5 de manera duradera y durante varios años. También lo que es importante destacar es aquellos pacientes que presentaron historia de respuesta subóptima o de resistencia tienen
menores chances de tener éxito en la discontinuación. Crisis blásticas puede haber, son raras y impredecibles, pero puede suceder ya que lo hemos mencionado en estos trabajos que hemos presentado. Y la dinámica de la respuesta molecular es muy importante en este caso, ya que se debe llevar un control molecular estricto y también es importante individualizar el monitoreo molecular en programas diferentes para organizar la discontinuación fuera de estudios clínicos también. Esta es una selección de lo presentado en ASH 2019 sobre leucemia linfoide aguda. Dentro de todo lo expuesto, consideré interesante hacer foco en los trabajos reportados alineados en un mayor y más precoz uso de terapias target e inmunoterapia con el objetivo de lograr una disminución en la toxicidad y un aumento en la eficacia en el tratamiento de esta enfermedad. Esta tendencia ha sido manifestada en múltiples trabajos de los presentados y en los diversos escenarios posibles, tanto en pacientes con LLA de novo, como en instancias de refractariedad o recaída, en los diferentes grupos etarios, pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes, pacientes añosos, y en LLA fi positivo y negativo. Comenzando con pacientes con diagnóstico de novo, y por lo tanto incorporando terapias target e inmunoterapia en primera línea, el grupo del MD Anderson presentó la actualización de un estudio no controlado, fase 2, mostrando los resultados del uso del Hipersivat seguido de blinatumomab. Como dato interesante, más del 50% de la población incluida tenía hallazgos de alto riesgo, como mutación del TP53 o FILAIC, y las respuestas fueron muy alentadoras, con una remisión completa global del 100% y negativización de la enfermedad mínima residual del 96%. Y como se ven las curvas, con una sobrevida libre de enfermedad estimada a 12 meses del 76% y sobrevida global del 89%. Si bien al momento del análisis el N es muy reducido, de 27 pacientes, con estos resultados y con toxicidades aceptables, el estudio continúa reclutando pacientes. El grupo británico dio a conocer el primer análisis del estudio randomizado fase 3, UCAL-14, que compara la sobrevida libre de eventos entre el standard of care de tratamiento de inducción tipo BFM con la incorporación de rituxi semanal por 4 dosis a este mismo esquema. Es un estudio con una población importante de 577 pacientes con inclusión de pacientes FI positivo, pero a pesar de una media de seguimiento muy prolongada de 50.5 meses, como se ve en la curva, no se logró demostrar una diferencia en la sobrevida libre de eventos ni en los objetivos secundarios planteados. Este trabajo, por lo tanto, no logra replicar los resultados del estudio fase 3 del grupo francés, publicado en un New England en 2017, donde sí evidenciaron una diferencia significativa en la sobrevida libre de eventos en los pacientes que recibieron rituximab más quimioterapia tipo BFM. Comparado con ese estudio, en realidad la principal diferencia fue que en el estudio francés, el rituximab fue administrado durante todas las fases del tratamiento, llegando a un total de entre 16 a 18 dosis. Los resultados de este estudio, del actual estudio, reflejan la necesidad de un aumento en la cantidad de dosis de rituximab para eventualmente poder obtener los beneficios con su incorporación. Y continuando con los pacientes con diagnóstico de novo, pero esta vez en el grupo de pacientes mayores a 60 años, en quienes las tasas de sobrevida a 5 años son muy pobres, entre el 5 al 30%, el grupo de MD Anderson presentó una actualización de los resultados del estudio fase 2 con el uso de quimioterapia reducida en intensidad con mini hiper-CBD, que excluye antraciclínicos, en combinación con inotuzumab con o sin el agregado de blinatumomab. 64 pacientes con una media de 68 años en un rango entre 60 y 81 años fueron incluidos,
Como se ve en la curva de la izquierda, a 3 años de seguimiento, la duración de la remisión continua fue del 76% y la sobrevida global del 54%. La curva de la derecha sí refleja la tendencia a una mayor mortalidad por toxicidad observada en los pacientes mayores de 70 años. Interesantemente, si bien no está recogido en la diapositiva, no se ha podido constatar un claro beneficio con la adición de blinatumomab, ya que este blinatumomab fue introducido luego de una modificación realizada en el protocolo cuando ya se habían incorporado 50 pacientes. Y los resultados entre los pacientes que recibieron y no recibieron blina fueron similares. De todas formas, con los resultados obtenidos, si bien se trata de un estudio no multicéntrico y el pilar quimioterápico utilizado fue el protocolo tipo Hipersivad, la verdad es que las tasas de respuesta han sido muy altas para este grupo etario y representa un aliento a un abordaje combinado de dosis reducidas de quimioterapia y al uso de nuevos agentes con menor toxicidad para lograr mejores resultados en esta población frágil. Moviéndonos ya al escenario de los pacientes recaídos refractarios y cambiando de blanco terapéutico, se presentaron los resultados del estudio multicéntrico fase 1, evaluando seguridad y eficacia con el uso de Navitoclax más Venetoclax en 45 pacientes altamente pretratados con una media de tratamientos previo de 4 terapias en un rango de 1 a 10, incluyendo trasplante y tratamiento con CAR T-cells. Se incluyeron pacientes pediátricos y adultos con una media de edad de 29 años. El racional de la combinación fue, por un lado, el mecanismo de sinergia que el Navitoclax, inhibidor de BCL2, BCLXL y BCLW, genera en conjunto con el Venetoclax. Y por otro lado, la mitigación de la toxicidad limitante de dosis observada previamente con Navitoclax como monoterapia. Como se ve en la diapositiva, los pacientes recibieron simultáneamente con los inhibidores de BCL2 por lo menos 2 ciclos de quimioterapia. Con respecto a la seguridad, casi todos los pacientes, 98%, presentaron algún grado de evento adverso, muchos, grado 3-4, el más común fue la neutropenia febril. 7 pacientes presentaron toxicidad limitante de dosis detalladas en la diapositiva, y este era el objetivo primario del estudio, y hubo un evento fatal considerado relacionado con la droga en estudio. Y en términos de eficacia, los resultados preliminares muestran que 22 de 45 pacientes, que representan un 49% de la población, alcanzaron la remisión completa y 9% remisión parcial, con una tasa de respuestas globales del 58%. 11 pacientes pudieron proceder posteriormente con tratamiento con CAR-T o trasplante. Bueno, y teniendo en cuenta lo altamente pretratada que fue la población incluida, los resultados son prometedores. De todas formas, para mejorar el perfil de seguridad, se están enrolando actualmente pacientes en una cohorte con dosis limitada de Navitoclax y en ciclos de 21 días. Y continuando en el grupo de pacientes recaídos, pero haciendo foco en una población más joven, el Children's Oncology Group presentó los resultados de un estudio randomizado fase 3 que compara blinatumomab versus quimioterapia como tratamiento de postreinducción en pacientes pediátricos y ALLA en primera recaída. Se enrolaron 208 pacientes de riesgo intermedio y alto. Todos tenían menos de 25% de blastos luego de un bloque de quimioterapia de inducción. Con una media de seguimiento de 1.4 años, como se ven las curvas, la estimación a 2 años de sobrevida libre de eventos fue del 59% para el grupo que recibió blina versus el 41% para el grupo control. Y la sobrevida global fue del 79% versus 59%, siendo esta diferencia significativa. En cuanto a la negativización de la enfermedad mínima residual, luego del segundo bloque de quimioterapia o del primer ciclo de blina, según la rama que se resalta en el gráfico en el primer grupo de barras, hubo una diferencia significativa a favor del blinatumomab, siendo del 21 versus 79%. Y como se ve en los segundos grupos de barras, en la diapositiva, se observa también diferencia significativa, también a favor de blina, en cuanto a eventos adversos y a la posibilidad de llegar a trasplante. Con estos resultados, ya en un análisis interino previamente planificado por el Comité de Seguridad, la randomización fue frenada precozmente y se estableció blinatumomab como nuevo standard of care en pacientes pediátricos y ALLA
con LLA de riesgo intermedio alto en primera recaída. Como lo había demostrado el estudio Tower para pacientes adultos, si bien la población adulta incluida en ese estudio era más altamente pretratada que la incluida en este. De todas formas, los pacientes continúan en seguimiento y habrá que analizar los resultados a largo plazo. Y un segundo trabajo presentado por el mismo grupo en pacientes recaídos pero menores a 21 años fue un estudio fase 2 que mostró los resultados de inotuzumab monoterapia. Se incluyeron 48 pacientes recaídos o refractarios, pero en por lo menos tercera recaída o recaídos a trasplante o refractarios a dos inducciones, es decir, pacientes ya muy expuestos a muchos de los tratamientos disponibles, sin haber logrado la remisión o por lo menos no de una forma sostenida. En este complejo grupo de pacientes, luego de un primer ciclo de inotuzumab, se obtuvo una tasa de remisión global del 58.3% con una tasa de negativización de la enfermedad mínima residual del 65.4%. Luego del segundo ciclo, dos pacientes lograron alguna respuesta y pudieron continuar en el estudio, y del total de los que alcanzaron alguna respuesta, 13 pacientes recibieron trasplante. Con respecto a las toxicidades, no hubo mortalidad relacionada al tratamiento y sí, 4 pacientes presentaron VOD, los 4 en contexto de post-trasplante. Estos resultados son también comparables en la población pediátrica y adolescente al INNOVATE realizado en pacientes adultos, pero esta vez con población en recaídas más avanzadas en este estudio. Y con estos resultados se anunció la incorporación de inotuzumab en un estudio randomizado fase 3 para tratamiento de novo de pacientes pediátricos con LLA de alto riesgo. Y finalmente llegamos al escenario exclusivo de pacientes con LLA y positivo. Y destaco dos trabajos con tratamientos en primera línea al diagnóstico de la enfermedad. Esta es una población históricamente de mal pronóstico, pero con un cambio sustancial en la evolución a partir del advenimiento de los ITK, pudiendo hoy decir que muchos pacientes alcanzan respuestas similares, si no en ocasiones aún mejores, a los pacientes FIN negativos, sobre todo por la posibilidad de reducción de citotóxicos teniendo un claro blanco terapéutico. Desde esta perspectiva, el grupo italiano entonces presentó una actualización de los resultados del estudio multicéntrico fase 2 en un protocolo libre de quimioterapia con el uso de dasatinib más blinatumomab como primera línea de tratamiento en pacientes adultos FIB positivo y con una media de edad de 54.5 años. El diseño del estudio consistió en una primera etapa de dasatinib por 84 días y luego una posinducción agregando blina por lo menos por 2 ciclos. Con respecto a los resultados, como se ve en la tabla resaltada en naranja en la diapositiva, la tasa de respuesta molecular mayor luego de 2 ciclos de blina fue del 41% y la tasa de respuesta global del 60.4%. Y esta tasa de respuesta molecular continúa aumentando en los sucesivos ciclos de blina. Las curvas de la izquierda reflejan la elevada tasa de sobrevida global, que fue un 95%, y la sobrevida libre de eventos, que fue del 89%, con una media de seguimiento de 14.3 meses. Sí se destaca una significativa menor sobrevida libre de eventos en pacientes con factor de transcripción Ícaros, como queda reflejada en la curva de la derecha. Y un dato interesante, si bien no está volcado en la diapositiva, es el estudio mutacional ABL1 que realizaron en 15 pacientes que habían presentado un aumento en la enfermedad mínima residual. 8 casos fueron wild type y 7 mutados, y en 6 de ellos con la mutación T315I. Todas salvo una de estas mutaciones ocurrieron previamente al inicio del blina y todas desaparecieron con el tratamiento con blina, interpretándolo como el posible factor de clearance de la mutación. Bueno, importantemente, este estudio constituye el primer protocolo de tratamiento de inducción y consolidación libre de quimioterapia para adultos FIB positivos y con tasa de remisión molecular realmente muy prometedoras. Finalmente, el grupo del MD Anderson también presentó los resultados de seguridad y eficacia a largo plazo con el uso del Lipersibat más ponatinib como tratamiento de primera línea en 86 pacientes adultos. Ya que la mutación T315I es un mecanismo común de resistencia y se encuentra en un alto porcentaje de los pacientes en situación de recaída,
postulan el uso de ponatinib en primera línea en vistas a mejorar las tasas de sobrevida libre de evento, que es el objetivo primario del estudio. Con respecto a la seguridad, el protocolo requería una modificación de dosis por los eventos vasculares presentados en los pacientes con el uso prolongado de ponatinib, habiendo sido reportadas 2 muertes por infarto de miocardio relacionadas al tratamiento. Y ya luego del ajuste no hubo más muertes relacionadas al ITK. El diseño con la modificación es el que está presentado en la diapositiva, ya que inicialmente la dosis era estable y mantenida en 45 miligramos, a diferencia de lo que se ve en la diapositiva, que fue progresivamente reducido. Y en cuanto a los resultados, como está en el gráfico de barras, la tasa de respuesta molecular completa a 3 meses fue del 74% y globalmente alcanzó un 86%. Con una media de seguimiento de 44 meses, las curvas son muy interesantes, siendo la sobrevida libre de eventos a 3 años del 71% y 68% a los 5 años. En el estudio, 19 pacientes, que constituyeron un 22% de la población, recibieron un trasplante en primera remisión completa. Y como se ve en la curva de la derecha, en un análisis comparativo entre las dos poblaciones, trasplante y no trasplante, se encontró una diferencia significativa en la sobrevida global a 3 años, siendo del 66% para los pacientes que recibieron trasplante frente a un 90% en el grupo sin trasplante. Si bien el estudio no fue diseñado con este objetivo, los datos son más que interesantes y muy auspiciosos, ya que uno de los desafíos en estos pacientes es justamente la posibilidad de lograr prescindir de un trasplante, ¿no? Pero bueno, por supuesto necesitan ser validados con un estudio randomizado. Y para terminar, inicialmente quedándonos en este escenario de LLA y positivo, que fue uno de los temas tratados en las educacionales, vale la pena transmitir lo allí concluido puntualmente en cuanto a los diversos inhibidores de tirosina quinasa. Dado que no hay una comparación directa entre ellos, se avaló como adecuada la indicación de imatinib en pacientes con LLA de novo. Este es un dato de importancia para nuestro medio, teniendo en cuenta la dificultad para el uso de ITK de tercera generación en primera línea, como lo proponen algunos de los trabajos o en la línea en que se mueven. Y en cuanto a perspectivas futuras, y ya ahora sí, en general para los distintos tipos de LLA y en los diversos escenarios, los esfuerzos se dirigen a tratamientos con dosis reducidas o libres incluso de quimioterapia, a una mejor identificación de aquellos pacientes que podrían prescindir del trasplante, como ya lo dijimos, y a la optimización del abordaje de pacientes de alto riesgo para lograr mayores tasas de curación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marta Serga, soy médica hematóloga y me desempeño en el Instituto de Oncología Ángel Rofo y en el Servicio de Hematología del Hospital Alemán. Y en los próximos minutos quiero comentarles cuáles han sido, a mi modo de ver, las novedades más relevantes sobre linfomas agresivos que fueron presentados en la última edición de LASH en diciembre del 2019 en Orlando. En primer lugar, les quiero mostrar cuál fue la distribución de los trabajos sobre procesos linfoproliferativos. Hubo 114 orales y 492 pósters. Y si observamos, la distribución por las categorías fue similar entre orales y póster en las 4 categorías, que fueron biología, genómica y estudios preclínicos, linfomas B indolentes, linfomas B agresivos en amarillo, y en gris se ven los linfomas de Hodgkin y los linfomas T. Quiero destacar que en el caso de los orales, la tercera parte de los trabajos en linfomas B agresivos tuvieron que ver con tratamientos con CAR-T cell.
Vamos a comenzar con las novedades en linfoma difuso de células grandes B. Por supuesto que esta selección de trabajos tiene la subjetividad del presentador y quizás no coincida con la selección que hubieran hecho ustedes. Mi criterio fue seleccionar aquellos trabajos que tengan hoy por hoy mayor relevancia desde el punto de vista práctico para nuestra actividad. Bueno, en el linfoma difuso de células grandes, yo dividía los trabajos en tres categorías. Los trabajos vinculados con el uso del PET, los trabajos de difuso de células grandes en pacientes añosos y luego las novedades terapéuticas. En lo que respecta a los trabajos que se basaron en las experiencias del uso del PET, seleccioné tres trabajos. Dos son bastante parecidos y se refieren al uso del PET interino para guiar el tratamiento en linfomas difusos de células grandes en estadios iniciales. Y después les traje un trabajo vinculado con el uso del PET interino en difuso de células grandes en estadios avanzados. En este primer trabajo, que fue un trabajo del intergrupo, el objetivo fue evaluar cuál era la utilidad del PET interino para guiar tratamiento en el linfoma difuso de células grandes en estadios iniciales 1 y 2 sin enfermedad voluminosa. El grupo estuvo constituido por 132 pacientes. Los autores destacan algunas características biológicas particulares, como por ejemplo que el 68% de los pacientes fueron centros germinales, y también que hubo un predominio en el 66% de los casos de localizaciones en cabeza y cuello. En el diseño del estudio, los pacientes recibían tres ciclos de RechoP y al cabo de los cuales se realizaba un PET. Si el PET era negativo, definido por un Deauville de 1 a 3, el paciente recibía un cuarto ciclo, es decir, un ciclo más. Y si el PET era positivo, el paciente recibía radioterapia en campo comprometido con una dosis de 36 G, junto con un boost adicional en la zona de mayor avidez del PET de 9 G, y el tratamiento radiante se hacía dentro de las 5 semanas del tercer ciclo de R-CHOP. Y posteriormente recibían una dosis de radioinmunoconjugados con cebalin de 3 a 6 semanas después de la radioterapia. Y finalizaban con un PET de fin de tratamiento. Lo que se puede observar en la tabla del pie de la diapositiva es que un alto porcentaje de los pacientes, el 89%, alcanzaban un PET negativo luego de los tres primeros R-CHOP, y solamente un 11% de los pacientes, por tener un PET positivo, debían ir a radioterapia. Sin embargo, lo que se observa es que la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global a 5 años, fue similar y fue muy buena en ambos grupos. Los autores entonces concluyen que cuatro ciclos de R-CHOP constituye el estándar para el linfoma difuso de células grandes en estadios iniciales 1 y 2 y sin enfermedad voluminosa, y que dado el escaso número de eventos, porque hubo un porcentaje muy pequeño de pacientes que requirieron una radioterapia, no hay conclusiones fuertes sobre el rol que pueda tener el PET interino. En esa misma línea, la Columbia Británica presenta un trabajo similar en donde 319 pacientes con estadios iniciales 1 y 2 sin síntomas B y sin enfermedad voluminosa fueron tratados con tres ciclos de R-CHOP, al cabo de los cuales se les hacía un PET entre los 15 y los 18 días de ese tercer ciclo. Si el PET era negativo, definido por un Deauville de 1 a 3, recibían un ciclo más, y si el PET era positivo, recibían radioterapia en campo comprometido con 36 G. Y aquí les quiero mostrar que también, al igual que en el trabajo anterior, un alto porcentaje de los pacientes lograban un PET negativo, el 80% lograban un PET negativo luego de los tres primeros ciclos de R-CHOP, y lo que se observa es que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global a 5 años fue igualmente buena, tanto en los pacientes PET positivos como en los PET negativos. Es decir, entonces, que los autores concluyen que la mayor parte de los pacientes logran una remisión completa con PET negativo después de los tres primeros ciclos de R-CHOP y que hay una excelente evolución de estos pacientes sin requerir radioterapia. Y que el PET interino positivo con radioterapia también tiene una muy buena evolución, esta es levemente menos favorable. Y en tercer lugar les quiero mostrar este trabajo, que fue un trabajo del consorcio PETRA, que es un consorcio de servicios de medicina nuclear europeos, en el cual ellos lo que tratan de definir es cuál es el momento óptimo para realizar un PET interino en el tratamiento del linfoma difuso de células grandes.
Todos sabemos que un tercio de los pacientes con linfoma difuso de células grandes van a recaer o van a ser refractarios a la primera línea y los resultados con esquemas de rescate suelen ser bastante pobres. Entonces, el objetivo del estudio fue tratar de identificar de qué manera se podía reconocer lo más precozmente posible cuáles eran los pacientes que iban a ser malos respondedores al R-CHOP mediante un PET interino. La base de datos estuvo compuesta por 1.828 pacientes que fueron tratados con los esquemas convencionales, R-CHOP 21, R-CHOP 14 o R-DAEPOCH, y que realizaron un PET interino, que en algunos casos fue luego del primer ciclo, del segundo, del tercero o del cuarto ciclo de R-CHOP. Como criterios de positividad se utilizó el score de Deauville. Y se utilizaron dos puntos de corte de positividad, uno que era utilizando un score de Deauville de 4 o 5 y otros que utilizaban un score de Deauville de 5. Y se utilizó otro criterio de positividad que era a través del delta SV, esto también se hizo en un porcentaje muy alto de los casos, en los cuales se consideró como punto de corte cuando había una reducción del 66% de del SV, cuando el PET interino se hacía después de 1, 2 o 3 ciclos de R-CHOP, y se utilizó como punto de corte una reducción del 70% del PET interino cuando este se realizaba luego de los 4 ciclos de R-CHOP. Lo que se pudo ver es como resultados es que un PET después de un solo ciclo de R-CHOP no fue capaz de discriminar entre respondedores y no respondedores. Y que los PET después de 2 y después de 4 ciclos de inmunoquimioterapia fueron los que pudieron discriminar con una mayor capacidad para el PET4. En el caso de los PET negativos, no hubo diferencias significativas en sobrevida libre de progresión con cualquiera de los 4 criterios de positividad que fueron utilizados. ¿Qué concluyen los autores? Bueno, los autores concluyen que el momento óptimo para identificar en el caso de los pacientes respondedores, o sea, los pacientes que van a tener un PET negativo, es después de los 2 primeros ciclos, pero que la sobrevida libre de progresión en los pacientes que son PET4 positivos es significativamente más baja que en los que son PET2 positivos. Por lo tanto, el PET4 sería el momento óptimo para identificar a los pacientes no respondedores. La segunda categoría de trabajos en difuso de células grandes es la que corresponde a los trabajos en pacientes añosos. Y aquí les traigo un nuevo score pronóstico que propone el grupo italiano para los pacientes mayores de 65 años, que tiene la característica de incluir los datos de la evaluación geriátrica integral. Y luego les quiero mostrar los resultados de un estudio randomizado que comparó R-mini-CHOP versus R-mini-CHOP con el agregado de lenalidomida en pacientes mayores de 80 años. El primer trabajo es el trabajo del grupo de la Fundación Italiana de Linfoma, en el cual ellos lo que hacen es elaborar un índice pronóstico para pacientes de edad avanzada con linfoma difuso de células grandes de novo, en la cual incorporan los parámetros de la evaluación geriátrica integral. Entonces, tomaron en consideración los pacientes mayores de 65 años y los clasificaron en fit, unfit y frágiles. Y para esta clasificación utilizaron la evaluación geriátrica integral, que incluye la evaluación de las actividades de la vida diaria, las habilidades instrumentales de la vida diaria y el CIRS. Y en función de eso establecieron entonces estas tres categorías de pacientes. Reunieron a 1.164 pacientes con difuso de células grandes de novo y los tratamientos se clasificaron en curativos cuando utilizaban más del 70% de la dosis de doxorubicina, intermedios, que eran los que utilizaban una dosis menor del 70% de la dosis de doxorubicina, y paliativos, que eran los tratamientos sin doxorubicina. Como se observa en la tabla al pie de la diapositiva, los pacientes, hubo un 42% de pacientes fit, un 25% de pacientes unfit y un 33% de pacientes frágiles. Y no es de extrañar que en los pacientes fit haya un predominio de tratamientos con intención curativa y que en cambio, si vemos la columna de la derecha en los pacientes frágiles, más o menos hay un tercio de los pacientes que pudieron ser tratados con tratamientos curativos, un tercio con tratamientos de intensidad intermedia y un tercio de los pacientes que recibieron tratamiento de tipo paliativo.
Entonces ellos, en función de la edad y en función de ese grupo dado por la evaluación geriátrica integral, dividieron a los pacientes en tres grupos, ¿sí? Donde el grupo 1 estaba formado por los pacientes fit y por los pacientes unfit menores de 80 años. El grupo 2 estaba formado por los pacientes unfit mayores de 80 y frágiles menores de 80. Y un grupo 3 que estuvo constituido por los pacientes frágiles mayores de 80. Como se observa, la sobrevida global a 3 años fue diferente en estos grupos. Pero a fin de optimizar aún más esta evaluación de tipo pronóstico, ellos elaboraron entonces un score en el que utilizaron distintas variables. Una variable estaba dada por esta evaluación geriátrica integral, estos tres grupos que mencionamos anteriormente, y a ello le agregaron los datos del IPI. Y también le agregaron el dato de la hemoglobina menor de 12. Entonces, de esa manera, le dieron un peso a cada uno de estos parámetros para este índice pronóstico. Y es así que encontraron entonces tres grupos pronósticos. Un grupo de bajo riesgo, que era el de score de 0 a 1, un grupo de riesgo intermedio con un score de 2 a 4 y un grupo de alto riesgo con un score de 5 a 7. Y estos grupos mostraron una clara diferencia en términos de sobrevida global a 3 años, como se observa en las curvas de la derecha. Por último, les quiero mostrar este trabajo, que es el trabajo del grupo francés, del grupo LISA, en el cual es un estudio randomizado que compara el R-mini-CHOP versus el R-mini-CHOP con el agregado de lenalidomida en difuso de células grandes de pacientes de más de 80 años. Y es un estudio randomizado de fase 3, un estudio multicéntrico en el cual se incluyeron difusos de células grandes de novo mayores de 80 años. Y recibían tratamiento cada 3 semanas. Todos los pacientes recibían una prefase con corticoides de 1 semana. El rituximab se aplicó la primera dosis endovenosa y las subsiguientes en forma subcutánea. Y las dosis del mini-CHOP son las que conocemos, es decir, ciclofosfamida 400 miligramos metro, vinquistina 1 miligramo total en el día 1 y 1 miligramo en el día 7, doxorubicina 25 miligramos metro en el día 1 y prednisona 40 miligramos metro día 1 a día 5. La rama de lenalidomida recibía asimismo 10 miligramos por día de lenalidomida durante las 2 primeras semanas del ciclo e incluía alguna forma de profilaxis de trombosis venosa. La serie estuvo constituida por 249 pacientes y lo que se pudo observar es que no hubo diferencias ni en sobrevida libre de progresión, ni en sobrevida libre de enfermedad, ni en duración de la respuesta, ni en respuesta global, ni en sobrevida global entre las dos ramas. Y por el contrario, hubo una mayor incidencia de eventos adversos en la rama de lenalidomida, fundamentalmente por una mayor incidencia de neutropenia, de infecciones y de tromboembolismo de pulmón. La sobrevida global a 2 años en ambos grupos fue del 66%. Bueno, ahora a continuación, las novedades terapéuticas en linfomas difusos de células grandes. En novedades del tratamiento de primera línea les quiero mostrar esto que fue un subanálisis de los resultados del estudio Fénix en un subgrupo de pacientes con difuso de células grandes con coexpresión de BCL2 y MYC. En esta diapositiva se observan los resultados ya conocidos del estudio Fénix que ya se fue presentado en ediciones anteriores de LASH. En el estudio Fénix lo que se hizo fue a los pacientes con linfoma difuso de células grandes de novo, no centros germinales, se los randomizó entre R-CHOP21 más placebo versus R-CHOP21 más ibrutinib, en la dosis de 560 miligramos por día. El estudio Fénix lo que mostró fue una ventaja en sobrevida libre de progresión y sobrevida global solamente en los pacientes menores de 60 años, ya que los pacientes mayores de 60 años no se observaron ventajas en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, y además se observó un alto porcentaje de discontinuación por eventos adversos. El estudio presentado en el último ASH fue un subanálisis de más o menos un 30% de pacientes que tenían alta expresión de BCL2 y de MYC. Es decir, fíjense que el 31,9% de los pacientes de la rama de R-CHOP y ibrutinib mostraban BCL2 y MYC positivos.
Y el 29.2% de los pacientes en la rama que hacían R-CHOP más placebo tuvieron BCL2 y MYC positivos. Cuando se hizo el subanálisis de estos pacientes, lo que se observó es que en pacientes menores de 60 años, pero que tuvieron una alta expresión de BCL2 y de MYC, en ese grupo de pacientes claramente hubo una mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global en los pacientes que fueron tratados con R-CHOP más ibrutinib. O sea que en este subset de pacientes es donde se podría poner en evidencia claramente una ventaja desde el punto de vista terapéutico. Bueno, y a continuación les muestro algunas novedades, pero en el tratamiento de linfomas difusos de células grandes recaídos refractarios. Y aquí les quiero mostrar un esquema chemo-free con ibrutinib, lenalidomida y rituximab, una actualización de los resultados del esquema de polatuzumab, bendamustina, rituximab, y un trabajo poblacional muy interesante de los suecos sobre 4.200 pacientes, en donde investigan la incidencia de enfermedad recaída y refractaria, y incluyendo recaída en sistema nervioso central. Este es un trabajo de fase 2 en el cual lo que se observa fueron los resultados del uso de ibrutinib, lenalidomida y rituximab, es decir, un esquema chemo-free en pacientes con linfoma difuso de células grandes no centrogerminal, recaído y refractario. Todos sabemos que la sobrevida global de los linfomas agresivos refractarios es del 28% al año y del 20% a los 2 años. Entonces, en este grupo fueron tratados 89 pacientes con linfomas no Hodgkin recaídos refractarios, de los cuales el 53% eran refractarios al último tratamiento y que fueran pacientes no candidatos a trasplante autólogo. Eran pacientes no centrogerminales. Y los pacientes fueron tratados con una combinación de ibrutinib en dosis de 560 miligramos por día, rituximab en la dosis convencional y lenalidomida en dosis de 20 o de 25 miligramos por día durante 21 días. Los ciclos se hacían cada 28 días. El grupo lo que mostró fue una respuesta global del 47% con 28% de remisiones completas, con una mediana de tiempo para la obtención de la respuesta de 2.7 meses y como eventos adversos los más significativos fueron la diarrea, el rash, la fibrilación auricular y las citopenias. A 18 meses, en este grupo de pacientes de bastante mal pronóstico, fíjense que la mitad de ellos ya eran refractarios al último tratamiento. A 18 meses la sobrevida libre de progresión fue del 31% y la sobrevida global fue de 44%. Este es un update de los resultados del estudio de polatuzumab vedotin más bendamustina y rituximab en difuso de células grandes de recaído refractario. El trabajo ya había sido presentado en el ASH del 2018 por Lori Sen. El estudio fue un estudio randomizado que en pacientes recaídos refractarios la rama control era rituximab bendamustina y la rama del estudio fue rituximab con bendamustina y polatuzumab. El estudio lo que nos había mostrado es que la rama de estudio mostraba mejores tasas de remisión completa definida por PET, mayor duración de respuesta, mayor sobrevida libre de progresión y mayor sobrevida global. En esta edición de NASH lo que se presentó fue un update con un seguimiento de 46 meses en donde se sigue observando la ventaja para la rama experimental que incluye el polatuzumab vedotin. Y con respecto a los eventos adversos, lo que se pudo observar es una incidencia de neuropatía periférica en el 40% de los pacientes de la rama de polatuzumab, con resolución completa en el 58% de los casos y una mediana de resolución de 8 días. Con respecto a la incidencia de segundas neoplasias, que fue otro de los datos que se investigó, no se observó un aumento de las segundas neoplasias en la rama experimental, fue del 4% en la rama que incluía el polatuzumab y del 5% en la rama control. Este es un estudio de los suecos que siempre nos
nos sorprenden con estudios con un gran número de pacientes, en los cuales lo que hacen es estudiar la incidencia de linfomas difusos de células grandes recaídos y refractarios, incluyendo la recaída en sistema nervioso central, en una cohorte de 4.205 pacientes en Suecia. Estos pacientes se reunieron en el periodo entre el 2007 y 2014. La mediana de edad al momento del diagnóstico fue de 71 años. Hubo un 16% de pacientes que no fueron aptos para el tratamiento con una intención curativa, y estos pacientes, que en general eran pacientes bastante más añosos, fíjense que la mediana es de 83 años, mostraron una sobrevida global de 2,7 meses. Y un 5% de los pacientes no pudieron recibir más de uno o dos ciclos de quimioterapia. Con respecto a los pacientes que fueron tratados con una intención curativa, que la totalidad fue de 3.528 pacientes, estos mostraron a 2 años una sobrevida global del 75% y una sobrevida libre de progresión del 70%. Y lo que ellos pudieron observar es que la incidencia acumulativa a 5 años de enfermedad recaída y refractaria en el grupo de pacientes que habían sido tratados con intención curativa fue del 23%, y que la mayor parte de las recaídas se produjeron dentro de los 2 años, como es de esperar en una enfermedad agresiva como el linfoma difuso de células grandes. Lo que resulta también muy interesante es que ellos analizaron la incidencia de recaída en sistema nervioso central, y lo que pudieron observar es que la incidencia acumulativa a 2 años de recaída en sistema nervioso central fue menor del 10%, incluso en pacientes de alto riesgo. Fíjense a la derecha de la diapositiva que ellos estudian la incidencia acumulativa en el grupo global e incluso en los pacientes con CNS-IP de alto riesgo, y la incidencia acumulativa de compromiso del sistema nervioso central sigue siendo relativamente baja. Por último, les quiero mostrar este trabajo de los ingleses, que es un trabajo de la vida real sobre los tratamientos con CAR-T-cell en Inglaterra. Ustedes saben que las CAR-T-cell fueron aprobadas por la Agencia Europea en el 2018. Inglaterra fue uno de los primeros países europeos que garantizaron el acceso completo. Ya que las CAR-T-cell se encuentran disponibles a través de un sistema nacional de salud de Inglaterra y un programa que se llama programa de CAR-T. Lo que me pareció interesante, ellos lo que muestran es la experiencia en el sentido de que los tratamientos para ser aprobados son aprobados por un panel clínico nacional de CAR-T, que es un panel que se encuentra constituido por expertos independientes, representantes de los pacientes y delegados de cada centro CAR-T. Ellos tienen 7 centros CAR-T distribuidos en Londres, Manchester, Birmingham, Bristol y Newcastle. Y lo que recalcan es que utilizan criterios robustos y transparentes para seleccionar a los pacientes y de esta manera garantizar la equidad en el acceso. A la fecha tienen tratados 122 pacientes con este programa, todos ellos linfomas no Hodgkin de alto grado, recaídos y refractarios. La condición es que tengan un buen performance de 0 a 1, que no tengan compromiso del sistema nervioso central y que haya una confirmación histológica de que se trata de un linfoma de alto grado, recaído y refractario. Los resultados están en curso, es decir, la intención no era mostrar los resultados del trabajo, sino fundamentalmente mostrar este programa nacional de acceso a las CAR-T-cell. Pasamos ahora a los linfomas T. Y para esto seleccioné fundamentalmente 2 trabajos. Uno que es que investiga el impacto de la consolidación con trasplante en primera remisión en los pacientes que fueron tratados en el protocolo ECHELON 2, y otro que es un estudio randomizado para pacientes con linfomas extranodales NK, que compara el SMILE con otro régimen. Estos son los resultados que ya nosotros conocemos del ECHELON 2, en el cual sabemos que el ECHELON 2 demostró ventajas en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global para el grupo de pacientes que eran tratados con ciclofosfamida, doxorubicina, prednisona y brentuximab vedotin versus CHOP en la primera línea para linfomas a grandes células anaplásicos y otros linfomas T CD30 positivos.
En este protocolo de Quelón 2, la posibilidad de consolidación con trasplante autólogo quedaba a criterio del investigador. Entonces, lo que hace Savage en este trabajo fue investigar un poco cuál fue la evolución de estos pacientes, de los pacientes que fueron consolidados con trasplante y los que no fueron consolidados con trasplante. Entonces se analizan los pacientes que fueron llevados a trasplante, representan el 22% del total, y del análisis excluyeron a los anaplásticos ALK positivos por ser pacientes de mejor pronóstico. Entonces, si ustedes observan, ahí tenemos los anaplásticos ALK negativos, los cuales se obtuvo remisión completa al final del tratamiento en el 67% de los casos. Y estos pacientes el 36% fueron llevados a trasplante. La mediana de edad de este grupo llevado a trasplante fue de 50 años y la sobrevida libre de progresión a 3 años fue de 80,4% versus 56,9% de los pacientes que no fueron consolidados con trasplante, que por supuesto fueron pacientes un poco con una mediana de edad mayor. Y con respecto a los linfomas no anaplásicos, o sea, otros linfomas TCD30 positivos, la remisión completa al final del tratamiento se obtuvo en el 59% de los casos. De ellos, 29% de los pacientes fueron llevados a trasplante con una mediana de edad de 57 años y la sobrevida libre de progresión a 3 años fue del 70% versus 46,7% para los pacientes que no fueron llevados a trasplante. Los autores mencionan que claramente la consolidación con trasplante autólogo fue bastante menos frecuente en los países asiáticos y en realidad lo que nos dicen es que el análisis multivariante parece favorecer el uso de la consolidación con trasplante en linfomas T que hayan obtenido remisión completa luego del Ekelon 2, pero aún esto no puede ser confirmado teniendo en cuenta el escaso número de pacientes. Por último, este trabajo lo que muestra es la eficacia y la seguridad para pacientes con linfomas extranodales NK y T en estadios avanzados de reciente diagnóstico. Fue un estudio randomizado que comparó el esquema SMILE que nosotros conocemos con metotrexato, dexametasona, ifosfamida, asparaginasa y etoposido versus este esquema que es el DDGP, que es una combinación de cisplatino, dexametasona, gemcitabina y asparaginasa pegilodo. El estudio lo que mostró fue que el DDGP se compara favorablemente en relación con el SMILE en términos de remisión completa, en términos de respuestas globales y también en términos de sobrevida libre de progresión a 3 años y sobrevida global. Y la ventaja también radica en el hecho de que tiene una menor toxicidad, tanto hematológica como no hematológica, en relación con el SMILE. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces en linfomas B? En primer lugar, difuso de células grandes, estadios iniciales 1 y 2, tiene una excelente evolución con 4 ciclos de R-CHOP y un PET negativo después de los 3 primeros ciclos permite excluir la radioterapia. El PET interino después de los 2 primeros ciclos sería ideal para identificar a los pacientes respondedores a inmunoquimioterapia, mientras que el PET 4 sería ideal justamente para identificar a los pacientes que no son respondedores. El índice de pronóstico para pacientes añosos, que incluye la evaluación geriátrica global, permitiría definir 3 grupos pronósticos bien diferenciados para difuso de células grandes en mayores de 65. El R-mini-CHOP con el agregado de lenalidomida no ofrece ventajas en respuesta y en evolución y muestra una mayor toxicidad. Por eso le ponemos la manito para abajo. El R-CHOP asociado a ibrutinib mostró ventajas en sobrevida libre de progresión y sobrevida global en linfoma difuso de células grandes no centrogerminal con coexpresión de BCL2 y de MYC, pero en pacientes menores de 60 años. El follow-up extendido para el esquema rituximab, bendamustina, polatuzumab, vedotin mantiene los resultados en lo que respecta a eficacia y en seguridad. La asociación de ibrutinib, rituximab y lenalidomida en pacientes recaídos refractarios que no sean candidatos a trasplante constituye una alternativa terapéutica con 47% de respuestas globales y 28% de remisiones completas y con una mediana de sobrevida global de 14 meses.
Y la incidencia acumulativa de recaídos refractarios en linfomas difusos de células grandes es del 23%, siendo el 70% de las recaídas dentro de los 2 primeros años, y la recaída del sistema nervioso central se observa en menos del 10% de los casos. Con respecto a las conclusiones en linfomas T, la consolidación con trasplante autólogo en primera remisión luego del tratamiento con el protocolo Echelon 2 parecería asociarse a una mejor evolución, pero el número de pacientes es aún pequeño como para establecer fuertes conclusiones. Y el esquema de DGP se compara favorablemente en términos de respuesta y en términos de toxicidad con el esquema SMILE para linfoma no Hodgkin extranodal TNK. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola, yo soy María Agustina Porcini del Hospital Italiano de Buenos Aires. No tengo conflictos de interés. Voy a presentar acerca de lo que se habló en el ASH 2019 acerca de síndromes mieloplásticos de bajo riesgo. Con respecto al temario, vamos a dividirlo en tres partes. Lo educacional, que voy a nombrar rápidamente estos dos educacionales. Lo referido a diagnóstico y pronóstico. Y los abstracts enfocados al tratamiento. Este primer educacional acerca de bajar el auge en los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, tomando como tal aquellos con IPCS menor o igual a 1, IPCSR menor o igual a 3,5, y apoyando que sean de bajo riesgo las mutaciones F3B1 y en contra de que sean bajo riesgo las mutaciones acá mencionadas. Propone este algoritmo de tratamiento en el cual, por un lado, los pacientes asintomáticos y sin requerimiento de transfusión, uno lo debería seguir evolutivamente en el tiempo. Y en el otro extremo, aquellos pacientes con tricitopenia propone iniciar directamente con globulina antitimocítica o hipometiliantes. Aquellos pacientes que tienen citopenias aisladas, en el caso de tratarse de anemia con valores de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro o aquellos pacientes que requieren transfusiones o están sintomáticos, propone iniciar inicialmente con agentes estimulantes de la eritropoyesis y en un segundo paso para aquellos que no responden o que pierden la respuesta o que tienen alteraciones citogenéticas con deleción 5Q e iniciarle nalidomida. Aquellos pacientes que tienen con citopenia aislada la trombocitopenia con menos de 20.000 plaquetas o 50.000 plaquetas con sangrado, propone inicialmente iniciar con agentes agonistas de la trombopoyesis o transfusiones de plaquetas. Y en caso de que no respondan o pierdan la respuesta, pasar a hipometilantes o enrolar en ensayos clínicos. Hace una aclaración acerca de los agonistas de la trombopoyesis que deben ser evitados con los pacientes con exceso de blastos. Este segundo educacional habla de la anemia plásica idiopática versus los síndromes mielodisplásicos hipocelulares. Se fundamenta realizar este trabajo, dado que la distinción diagnóstica adecuada de los síndromes de fallo medular suele ser un desafío, y en particular para pacientes mayores con anemia plásica idiopática, cuyo diagnóstico diferencial incluye típicamente el síndrome mielodisplásico hipoplásico. En las tablas 1 y 2 se resumen datos claves para el diagnóstico y comparan algunas diferencias morfológicas. Ciertos parámetros pueden ser útiles para diferenciar entre anemia plástica y el síndrome mielodisplásico hipocelular. Aunque ambas entidades pueden presentar displasia eritroide y displasia mieloide leve a moderada, otras características como la dismegacariopoyesis y la disgranulopoyesis severa se consideran altamente específicas para el síndrome mielodisplásico primario o incluso el síndrome mielodisplásico hipocelular. Los sideroblastos en anillo, la fibrosis de la médula ósea y los blastos también son más sugerentes de síndrome mielodisplásico. En estudios recientes, el síndrome mielodisplásico hipocelular ha sido contrastado con el síndrome mielodisplásico clásico
o hipocelular y la anemia plásica en términos de patrón mutacional somático. El patrón mutacional del síndrome mielodisplásico hipocelular parece superponerse con el del síndrome mielodisplásico clásico, excepto por la ausencia relativa de mutaciones en el splicing, a menudo asociadas con sideroblastos en anillo o con características mieloproliferativas. El patrón somático en el síndrome mielodisplásico hipocelular fue bastante distinto al observado en el síndrome mielodisplásico secundario, que evoluciona a partir de una anemia plásica, por lo que las mutaciones en RUNX1, ZBP1 y SLX1 y sobre todo de lesión del 7 y pérdida del 7 fueron más prevalentes en el síndrome mielodisplásico post anemia plásica. En este paper, también enfocado al diagnóstico y pronóstico, propone que el estado y la carga de mutación pueden mejorar la predicción pronóstica de pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Dado la conocida heterogeneidad interindividual en pacientes de bajo riesgo, este estudio examinó el perfil molecular de 15 genes relevantes mediante secuenciación de próxima generación en estos 159 pacientes de bajo riesgo. Lo que se pudo ver es que después del ajuste para el IPSS, la sobrevida más corta se asoció con el estado de mutación de estas mutaciones a SLX1, TP53, JAK2 y TET2 con un BAF de 18%. La sobrevida global fue más corta a medida que aumentó el número de factores mutacionales, y con estos datos se construyó un sistema de puntaje pronóstico basado en el IPSS y la presencia o ausencia de estos cuatro factores mutacionales. Se estratificaron los pacientes en tres grupos pronósticos diferentes, y lo que se vio es que este sistema de puntaje redefinió el 10% de los pacientes con un grupo de mayor riesgo que no podían predecirse con los modelos de pronóstico clásico. Es decir, que esta escala propuesta identifica un subgrupo con peor pronóstico. Este siguiente paper propone que el estado de TP53 determina la estabilidad del genoma, la presentación clínica y la evolución de los síndromes mielodisplásicos. En pacientes con síndromes mielodisplásicos, las mutaciones de TP53 se asocian con presentación de alto riesgo, cariotipo complejo, progresión a leucemia mieloide y mala respuesta al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Lo que se realizó fue secuenciar por NGS una cohorte de 3.324 pacientes con síndrome mielodisplásico y se utilizó una cohorte de validación. Lo que se vio fue que la asociación establecida en TP53 mutado y cariotipos complejos es específica para el estado de TP53 de múltiples hits. Que el TP53 de múltiples hits se asocia con una peor supervivencia y mayor riesgo de transformación en leucemia en comparación con la TP53 monoalélica. Y los pacientes con mutaciones monoaléricas de TP53 tienen una supervivencia similar a la de los pacientes con TP53 wild type, como se puede ver en estas curvas de sobrevida. Iniciando con los trabajos que se enfocaron en el tratamiento, en este primer trabajo se evaluó la mejora hematológica con respecto al recuento de neutrófilos y plaquetas de los pacientes incluidos en el ensayo MEDALIST. Aunque solo una minoría de los pacientes fueron evaluados para la respuesta de plaquetas y neutrófilos, se vio que el tratamiento con luspatercept dio como resultado un aumento medio desde el inicio de los recuentos de plaquetas y neutrófilos en la mayoría de los pacientes. Lo que podemos ver acá que en 4 de 8 pacientes las plaquetas mejoraron entre la semana 1 y la 24, frente a 2 de 6 pacientes en el grupo placebo. Con respecto a la respuesta de neutrófilos, 2 de 15 pacientes mejoraron, mientras los pacientes que recibieron placebo no mejoró ninguno. Estas respuestas hematológicas se observaron temprano y luego se estabilizaron, y se vio que el luspatercept no contribuyó al empeoramiento de las citopenias frente al placebo. En este trabajo se propuso que el luspatercept reduce significativamente la carga de transfusión de glóbulos rojos independientemente de la frecuencia y espectro de mutaciones en los pacientes incluidos en el ensayo MEDALIST. Lo que se hizo fue explorar las mutaciones genéticas por NGS en este grupo de pacientes y se asoció las respuestas obtenidas. El número de genes mutados al inicio del estudio se distribuyó de manera similar en respondedores y no respondedores, y se lograron respuestas comparables independientemente del número de mutaciones. La respuesta de luspatercept fue independiente de la presencia de mutaciones en cualquiera de los genes analizados individualmente o cuando se agruparon por categorías funcionales, y se vio que los perfiles de mutación fueron similares en respondedores y no respondedores. Al inicio del estudio, los precursores eritroides en la médula ósea eran más altos en los respondedores,
y se vio que respondedores y no respondedores tenían niveles similares de sideroblastos en anillo. En este otro estudio, lo que se evaluó fue la eficacia y la seguridad a largo plazo del ensayo Medalist. Este es un análisis de eficacia a más largo plazo, con corte el 7 de enero. El anterior había sido en mayo del 2018. Y lo que se vio es que la mayoría de los pacientes lograron independencia transfusional o mejoría hematológica y tuvieron respuestas múltiples con un beneficio duradero. Se vio que la mediana duración del tratamiento en semana fue de 50 semanas en los pacientes que recibieron la droga. El periodo más largo de independencia transfusional fue de 30 semanas y la duración total del beneficio tuvo una media de 83 semanas. Este trabajo de Imetilstat es un estudio para evaluar esta droga en pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo que son dependientes a soporte transfusional o que fueron recurrentes refractarios al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Esta agente es un inhibidor competitivo de la actividad enzimática de la telomerasa y en fase 2 demostró una tasa de independencia de transfusiones por 8 semanas del 42%, independencia transfusional por 24 semanas del 29% y una tasa de mejoría hematológica del 68% en 38 pacientes. Actualmente está abierta la fase 3 de enrolamiento y proyecta incorporar 170 pacientes. Llegando a los trabajos que se enfocaron en el tratamiento de la trombocitopenia, tenemos este primer trabajo de romiplostín, en el cual evaluó biomarcadores de respuesta al romiplostín en pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Propusieron tres cohortes diferentes en función de los eventos previos de transfusión de plaquetas y niveles de trombopoyetina y evaluaron si estos eran predictores de la respuesta a la droga. Lo que se vio fue que la mediana del nivel de trombopoyetina endógeno pretratamiento fue menor en los respondedores en comparación con los no respondedores, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y también se vio que la tasa de mejora hematológica de plaquetas, que duró al menos 8 semanas, fue notablemente mayor en la cohorte A, que eran aquellos pacientes con niveles séricos de trombopoyetina menor y menor requerimiento de transfusión de plaquetas, en comparación con los pacientes de la cohorte B y C. Pero esto tampoco resultó ser estadísticamente significativo. La evaluación del perfil mutacional en un subgrupo de 49 pacientes demostró que el 67% de los que respondieron tenían mutaciones del splicing. Como conclusión, concluyeron que este estudio confirmó que el tratamiento de romiplostín es efectivo en un subgrupo de pacientes, pero el requerimiento transfusional basal y los niveles de trombopoyetinas basales no se asocian significativamente con la respuesta. Otro estudio enfocado en la trombocitopenia, en este caso el trombopag, evaluó los efectos a largo plazo del tratamiento con el trombopag versus placebo para los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo con trombocitopenia. Estos son los resultados provisionales del ensayo de superior de fase 2, simple ciego, aleatorizado y controlado. Y lo que vio fue que la respuesta de plaquetas fue del 47.5% con el trombopag versus 3.2% con el placebo. El sangrado severo tuvo una incidencia significativamente mayor en el grupo placebo. Los eventos adversos se dieron en el 50.8% en pacientes con el trombopag versus el 19.4% en grupo placebo. Y el grupo trombopag comparado con el grupo placebo tuvieron similar progresión a leucemia, sobrevida global y muerte que en los dos grupos. Lo que se concluyó fue que el trombopag es efectivo para aumentar el recuento de plaquetas y reducir los eventos de sangrado. Y bueno, la evaluación de la seguridad y la eficacia a largo plazo aún están en curso. Por último, este trabajo evaluó intervención temprana con agentes hipometilantes en pacientes independientes de transfusión con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Incluyeron 54 pacientes. Se usó de citabina 20 miligramos 3 días o cetirizina 75 miligramos metro cuadrado 3 días, de los cuales 61% de los pacientes recibieron de citabina, el resto azacitidina. Y se vio que de los pacientes que tenían blastos menos del 5%, que fueron 33, 13 tuvieron mejoría hematológica y 10 enfermedad estable. Aquellos pacientes que tenían blastos mayor del 5% al diagnóstico, que fueron 17, 11 tuvieron remisión completa y 4 remisión completa de médula ósea. Los eventos adversos fueron aceptables, no se observó mortalidad temprana durante los primeros 60 días y como conclusión, concluyeron que las dosis reducidas fueron seguras y bien toleradas. Se observaron tasas más altas y mayor duración de respuesta de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Soy el doctor Marcelo Yastremner, jefe del Servicio de Hematología del Sanatorio Sagrado Corazón, miembro de la Subcomisión de Mielodisplasia
no tengo conflictos de interés para declarar. Voy a tratar de remarcar lo más importante visto en el último congreso ASH sobre síndromes mielodisplásicos de alto riesgo y algunos aspectos de trasplante. Al temario lo voy a dividir en tres partes: lo mencionado en el educacional, las drogas en desarrollo divididas en cuatro grupos y algunas novedades en trasplante, como por ejemplo el uso de células mesenquimales para mejorar el engraftment, la importancia de conocer chip en donantes o el impacto de TP53 mutado ante la posibilidad de un trasplante. Pasamos al primer punto. El educacional, el doctor Guillermo Sanz enfatizó que es muy importante dividir a los pacientes en tres categorías, fit, intermedio y frágil, para poder ofrecerle al paciente lo que el paciente necesita y no viceversa. Es decir, adaptar el tratamiento. Para eso necesitamos test funcionales, estatus físicos, los sistemas de riesgo que usamos habitualmente. Con respecto al algoritmo, para alto riesgo, el doctor Guillermo Sanz destacó fundamentalmente que aquellos pacientes con menos de 10% de blastos y un donante disponible dentro de los dos primeros meses podrían ir directamente a trasplante sin pasar por una terapia puente. Pero si tuviese que ir a una terapia puente, las alternativas es el hipometilante, la quimioterapia estándar o el tratamiento target. De las drogas en desarrollo las podemos dividir en cuatro grupos: hipometilantes de segunda generación, guadecitabina y ASTX727, los target terapéuticos como los inhibidores de IDH1, los inhibidores del splicing y el activador P53, la inmunoterapia como el pembrolizumab, magrolimab y MBG453, y las drogas inhibidoras, las vías de señalización como el rigosertib, pegonistat y el inhibidor del BCL2. Con respecto a la guadecitabina, es una molécula que fue ensayada para pacientes de alto riesgo, refractarios, recaídos y también pacientes naive. La guadecitabina es una molécula de decitabina a la cual se le ha combinado la cedazuridina, que es un inhibidor de la D-aminasa, y se da de manera subcutánea. En este trabajo, como ven aquí, se comparó a aquellos pacientes que recibieron tratamiento óptimo versus los no óptimos, por supuesto les fue mejor, con una tasa de respuesta de entre 65 y 82% y una sobrevida mediana de 23 meses. Con respecto a los pacientes naïf, obviamente les fue mucho mejor a los naïf que a los pacientes refractarios. La siguiente droga es el ASTX727, cedazuridina más decitabina, fase 3. Se utilizó en pacientes con riesgo alto, pero también intermedio, en pacientes naive, y las tasas de respuesta fueron de 65% globales, con un número no poco despreciable de remisiones completas. Con respecto al inhibidor de IDH1, isocitrato de hidrogenasa 1, sabemos que esta mutación se encuentra entre el 3 y 4% de los síndromes mielodisplásicos, se asocia a progresión de leucemia mieloide aguda. En este ensayo, fase 1, fase 2, la tasa de respuesta fue bastante buena, es una tasa de respuesta de 59%, pero bueno, son apenas 20 pacientes. En el ivosidenib, el otro IDH1, esta droga sabemos que fue aprobada para pacientes unfit con LMA, pero por ahora mostraron resultados de 12 pacientes con eventos adversos, citopenias, infecciones urinarias y gastrointestinales nada más. Vamos a pasar ahora a la terapia target con... pasamos a la inmunoterapia, los inhibidores del checkpoint que se utilizan combinados con azacitidina. Vemos un anti-PD-1 que es el pembrolizumab. No han tenido muy buenos resultados, menos del 20% de tasa de respuestas. Se han utilizado en pacientes con alto riesgo y refractarios y recaídos. Y la toxicidad principal fue en la neutropenia, citopenia y algunas alteraciones hepáticas. Con respecto al magrolimab, es una molécula que les recomiendo para prestar atención, es un anticuerpo humanizado hacia el receptor CD47. El receptor CD47 tiene o emite señales, donidmi, que desbloquean y permiten la fagocitosis de células tumorales.
El azacitidina, por el otro lado, actúa induciendo señales ITMIR hacia la fagocitosis macrofágica. Por lo tanto, son sinérgicos y se han visto una tasa de respuesta muy alta, casi 100%, con remisiones completas del 50%, y una efectividad, sobre todo, muy especial en aquellos pacientes que tienen la P53 mutada. Dicho esto, pasamos entonces a otro inhibidor del checkpoint, inhibidor del TIM3, que está estudiándose en fase 2 y fase 3. El TIM3 es un receptor regulador de la adaptación y respuesta inmune innata. A mayor densidad de estos receptores, más severidad del paciente, y aparentemente todavía no tenemos resultados, es muy prometedores, pero realmente no hay, por lo menos no fueron presentados ni siquiera los efectos tóxicos. Pevonedistat. El pevonedistat sumado a la azacitidina es otra de las moléculas interesantes para el periodo post-falla lipometilante refractario recaído. Es una medicación que inhibe la nedilación. Se ensayó, o por lo menos al momento de la presentación en ASH, fueron 23 pacientes. La tasa de respuesta, 43%, con remisiones completas del 23% y respuestas de una mediana de 8.7, lo cual la hace bastante atractiva, dado que, como sabemos, el periodo post-falla al hipometilante se caracteriza por tener una expectativa de vida de 4 a 6 meses nada más. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente droga inhibidora de la vía de señalización, el rigosartib. El rigosartib, inhibidor de la vía RAS, se utilizó en fase 2 y en fase 3. Se mostraron los resultados, en fase 2 fue endovenoso, con una toxicidad específica genitourinaria en el 51% de los pacientes. La tasa de respuesta fue bastante buena, global 90%, con remisiones completas de 34%. En la fase 3, el doctor Guillermo García Manero mostró algunos resultados, pero más que nada me gustaría destacar lo que recomendó de hacer estudios KRAS, NRAS, que se ven en el 3% de todos los síndromes mielodisplásicos, pero si el paciente presenta esta mutación, lo hace más efectivo y se recomienda que ante paciente con esta mutación se utilice el rigosartib. Dicho esto, entonces pasamos al venetoclax. El venetoclax es un inhibidor del BCL2 que, utilizado con azacitidina, lo sinergiza inhibiendo el XL y el MCL1. Este estudio que se presentó, lo fue presentado por el doctor Andrew Way, es un estudio en fase 1 donde se incluyeron pacientes de alto riesgo y se excluyeron pacientes con síndromes mielodisplásicos secundarios, síndrome de superposición, leucemias mielomonocrónicas y, sobre todo, aquellos candidatos a trasplante. La tasa de respuesta fue bastante alta, 77.2%. Este es el trabajo con pacientes naive. Esto es muy importante. Ya van a ver por qué en el trabajo de Seidan, que a continuación les voy a comentar, la tasa de respuesta va a ser un poco inferior, pero siempre destacable. La tasa del periodo de tiempo hasta lograr una remisión completa es apenas 2.2 meses. Esto lo hace muy atractivo y muy rápido de lograr las respuestas. Y el tiempo que dura esa mejor respuesta o remisión completa es de 83% de los pacientes a 12 meses. Con respecto a la dosis, la dosis recomendada fue 400 miligramos con un escalonamiento en los primeros 4 días de 100, 200 hasta 400 y la dosis se utilizó hasta del día 1 al día 14 con periodos de 28 días. La tasa de toxicidad, la principal fue la citopenia, 97% de los pacientes presentaron algún tipo de citopenia. Muy bien, dicho esto, el venetoclax utilizado en refractarios y recaídos fue mostrado por el doctor Seidan en este ensayo clínico fase 1B. La tasa de respuesta fue de 40%
los criterios de inclusión, la dosis y la toxicidad fue similar a la mencionada en los pacientes naive. Como vemos, el venetoclax más azacitidina tiene una efectividad mucho mayor en esta curva, y aquellos pacientes que alcanzaban una remisión completa, esta se sostenía a 12 meses en el 65% de ellos. En este trabajo se trata de demostrar que la infusión de células mesenquimales permite la recuperación del engraftment perdido, considerándose como tal la pérdida del quimerismo, la dependencia transfusional, la duración de una citopenia más allá de 2 semanas, la citopenia que ocurra después del día más 42 de trasplante y, por supuesto, ausencia de que justifique esa citopenia. ¿Y cómo evaluaron la respuesta? Al día más 90 y más 180, una tasa de respuesta del 53 y 63% respectivamente. En este trabajo se trata de demostrar que existe una relación directa entre los donantes portadores de CHIP y la evolución con una enfermedad injerto contra huésped grado 2 a 4. Entre los estudios de CHIP que se realizaron a los donantes fue la DNA metiltransferasa 3A, la TEP2, PPM1 y el ASXL1 en un BAF por encima de 2%. Lo que se encontró es que aquellos pacientes que recibían médulas de donantes con CHIP hacían enfermedad injerto contra huésped dentro de los primeros 180 días en el 51% de los casos. Al siguiente, pasamos a este trabajo que pretende demostrar que la P53 mutada no es una indicación directa de trasplante. Se recomienda fundamentalmente negativizar la mutación P53 con alguna de las drogas en desarrollo que les mencioné anteriormente, o de lo contrario con el hipometilante, para después entonces llevarlo al paciente a un trasplante. Se comparó que pacientes que iban directamente a trasplante versus los que recibían algún otro de los tratamientos, como puede ser hipometilante o quimioterapia estándar, tenían sobrevidas muy similares. Muy bien. Quiero agradecer por su atención. Muchísimas gracias. Soy el doctor José Cabarco Julio, coordinador de la Subcomisión de Leucemia Linfática Crónica. Agradezco al Comité Científico la invitación a la Subcomisión a participar de esta jornada de actualización post-ASH 2019. Una de las primeras actualizaciones es el estudio CLL14 del grupo alemán presentado por la doctora Fischer, donde en base al tratamiento venetoclax o obinutuzumab versus clorambucil o obinutuzumab realiza un análisis cuantitativo de la enfermedad mínima residual y su impacto en la sobrevida libre de progresión. Entonces, se evaluaron pacientes previamente no tratados, mayor de 65 años, con un CIRS mayor de 6, una rama experimental, 6 ciclos venetoclax o obinutuzumab más 6 ciclos de venetoclax, completando 12 ciclos, y una rama control, clorambucil o obinutuzumab 6 ciclos más clorambucil 6 ciclos. Finalizado los 12 ciclos en cada rama, el endpoint primario fue sobrevida libre de progresión y el endpoint secundario, enfermedad mínima residual y sobrevida global. El análisis de sobrevida libre de progresión a 36 meses muestra una tasa de 82% en la rama experimental y un 50% en la rama control, con una diferencia estadísticamente significativa. Una reducción de riesgo relativo del 70% para progresión y muerte. Cuando se evalúa la sobrevida libre de progresión en función del estado mutacional,
Hay una marcada diferencia a favor del grupo experimental, ya sea en pacientes mutados o no mutados, versus el grupo. No así en la sobrevida global, donde no hay diferencia entre las dos ramas. Cuando se evalúa la enfermedad mínima residual por ASO-PCR, para un punto de corte de 10 a la menos 4, para definir enfermedad mínima residual no detectable, se observa una respuesta del 76% en el grupo experimental versus un 35% en el grupo control, con una diferencia estadísticamente significativa. Esto incluye a pacientes en respuesta completa y respuesta parcial. A nivel de médula ósea, la respuesta para enfermedad mínima residual no detectable es del 57% en el grupo experimental y 17% en el grupo control, con una diferencia estadísticamente significativa. La evaluación de la enfermedad mínima residual por NGS, con un punto de corte de 10 a la menos 6, se observa una respuesta del 42% en el grupo experimental versus un 7% en el grupo. De la enfermedad mínima residual negativa a 24 meses se observa más del 70% de enfermedad mínima residual negativa en el grupo experimental versus solamente un 20% en el grupo control. Si analizamos la sobrevida libre de progresión en función del estatus de la enfermedad mínima residual al finalizar el tratamiento, 24 meses, observamos un marcado beneficio en la sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes con enfermedad mínima residual negativa, ya sea en el grupo experimental y en el grupo control, versus aquellos pacientes con enfermedad mínima residual positiva, ya sea en el grupo experimental o en el grupo control. Si el análisis de la sobrevida libre de progresión se realiza en función del estatus de la enfermedad mínima residual y de la respuesta clínica a la finalización del tratamiento, observamos que los pacientes con enfermedad mínima residual negativa tienen una sobrevida libre de progresión igual, ya sea la respuesta clínica. Esta es respuesta completa o respuesta parcial. En conclusión, en los pacientes con enfermedad mínima residual negativa se observan más altos porcentajes de respuesta y esto se traslada a la sobrevida libre de progresión. Además, observamos una igual sobrevida libre de progresión entre los pacientes con enfermedad mínima residual negativa, ya sea pacientes con una respuesta clínica completa o una respuesta clínica parcial. En los pacientes con enfermedad mínima residual positiva tienen una mediana de sobrevida libre de progresión de 2 años. La pregunta es si estos pacientes deberían cambiar de terapéutica o prolongar el tratamiento para obtener una enfermedad mínima residual negativa. Como en otros estudios, no observamos una diferencia en la sobrevida global. La enfermedad mínima residual en sí continúa teniendo un valor pronóstico en este caso en la terapéutica combinada Target, obinutuzumab y venetoclax, y la sobrevida libre de progresión se mantiene a través de todos los grupos, incluidos los no mutados. La segunda actualización es el estudio ECOG 1912, presentado por el doctor Janafel, publicado previamente en el New England y con actualización en el último ASH, donde compara ibrutinib, rituximab versus quimioinmunoterapia. El diseño del estudio, pacientes previamente no tratados con una edad menor de 70 años, randomizados a 2 ramas, la rama experimental, ibrutinib más rituximab, y posteriormente del ciclo octavo continuaban con ibrutinib 420 miligramos día hasta intolerancia o progresión de enfermedad y la rama control quimioinmunoterapia esquema FCR. Los datos publicados en el New England, a 3 años una sobrevida libre de progresión de la rama experimental de 89% versus la rama control 72%, con una disminución de riesgo de progresión o muerte del 65%.
la evaluación de la sobrevida libre de progresión en función del estatus mutacional de la IGBH para pacientes no mutados favorece a la rama experimental con una sobrevida libre de progresión a 3 años del 90% versus 62% en el grupo control, con una reducción del riesgo de muerte o progresión del 74%. El análisis de subgrupos muestra a favor del esquema experimental ibrutinib rituximab en todos los subgrupos, con excepción del el cariotipo normal, trisomía del 12, y el estado mutacional mutado. Todos los demás análisis en los subgrupos favorecen el tratamiento de la rama experimental. Respecto a la actualización de datos de la sobrevida libre de progresión, se continúa observando una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el grupo control, con una reducción del riesgo de progresión y muerte del 61%. De igual forma, se mantiene la diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida global a favor del grupo experimental. Con respecto al análisis de sobrevida libre de progresión y el estado mutacional de IGBH, observamos que en los pacientes mutados no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambas ramas, a diferencia del estado mutacional no mutado, donde favorece el tratamiento con la rama experimental. Cuando se evaluó la discontinuación a ibrutinib, sobre 354 pacientes randomizados en la rama experimental, el 73%, que son 257 pacientes, permanecieron en tratamiento con ibrutinib con una mediana de tiempo de tratamiento de 43 meses. El 27% restante, 95 pacientes, discontinuaron el tratamiento con ibrutinib. La mediana de tiempo en tratamiento fue de 20 meses. Las razones por las cuales discontinuaron ibrutinib en ese grupo de 27%, que eran 95 pacientes, se observó que progresión o muerte fue evidenciada en el 24%, eventos adversos en el 51% y otras razones en el 25%. Cuando se evalúa la sobrevida libre de progresión post discontinuación del ibrutinib, se observa que la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 22.5 meses. En un análisis multivariado evaluando los factores pretratamientos asociados a la discontinuación del ibrutinib, se encontró que solamente el score de CIRS alto fue un predictor de discontinuación. En conclusión, el esquema ibrutinib-rituximab provee superior sobrevida libre de progresión y sobrevida global comparado con el esquema FCR para pacientes previamente no tratados. Con una mediana de seguimiento de 48 meses, el 73% de los pacientes con ibrutinib-rituximab permanece en tratamiento y solo el 7% de pacientes tratados con ibrutinib progresaron mientras se mantenían en terapia. Los pacientes que discontinuaron el ibrutinib previo a progresión de enfermedad o muerte no progresaron hasta una mediana de 23 meses después de la última dosis de ibrutinib. Entonces, considerando que un porcentaje de los pacientes en tratamiento con ibrutinib presentan discontinuación al mismo por eventos adversos, hace su aparición un inhibidor de segunda generación de la proteína BTK que se denomina acalabrutinib. La proteína BTK pertenece a la familia de las proteínas quinasa no receptor de membrana, denominado familia TEC, cuyos integrantes son la proteína TEC, ITK, BTK propiamente dicha, BMX, y el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Tanto el ibrutinib como el acalabrutinib inhiben la BTK en la posición 481
de una cisteína. Por lo tanto, mutaciones a nivel de esa posición hace que la inhibición no se produzca, ya sea por ibrutinib o por acalabrutinib. Y más adelante observaremos nuevas drogas que tratan de salvaguardar esa mutación, poder generar después una inhibición a nivel de la proteína BTK. Entonces, el acalabrutinib, a diferencia del ibrutinib, tiene mínimos efectos off-target y eso se debe a la no inhibición del acalabrutinib a nivel de las proteínas TEC, ITK y receptor del factor de crecimiento epidérmico. Al no tener esa inhibición, se generan menos eventos adversos a diferencia del ibrutinib, el cual presenta inhibición en las proteínas antes descritas. Entonces, se presenta un estudio fase 3 randomizado para pacientes con LLC libre de tratamiento, donde se evaluó una rama experimental, acalabrutinib con y sin obinutuzumab versus una rama control, clorambucilo y obinutuzumab. El diseño del estudio sobre una población de 535 pacientes mayor de 65 años o menor de 65 años con comorbilidades existentes, un score SIR mayor de 6, se estratificaron con o sin de lesión del 17P y con un ECOG Performance Status 01 versus 2. Randomizados 1-1 en tres ramas, una rama experimental, acalabrutinib 100 miligramos dos veces por día, más obinutuzumab por 6 ciclos, una segunda rama experimental monoterapia, acalabrutinib 100 miligramos dos veces por día hasta progresión de enfermedad o intolerancia, y una rama control, obinutuzumab más clorambucilo, obinutuzumab también por 6 ciclos. El endpoint primario fue la sobrevida libre de progresión, evaluada por un comité independiente, entre acalabrutinib o obinutuzumab versus clorambucilo o obinutuzumab, y el endpoint secundario, la evaluación de la sobrevida libre de progresión entre la rama experimental monoterapia acalabrutinib versus el grupo control clorambucilo o obinutuzumab. También como endpoint secundario se evaluó las respuestas globales, el tiempo al próximo tratamiento, la sobrevida global y el perfil de seguridad. El primer endpoint, entonces sobrevida libre de progresión, evaluada por un comité independiente. Sobre una mediana de seguimiento de 28 meses, se observa una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental combinatorio, acalabrutinib o obinutuzumab, versus el grupo control, clorambucilo o obinutuzumab, con una reducción del riesgo de progresión del 90%. También se observa una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo monoterapia acalabrutinib versus clorambucilo o obinutuzumab, con una reducción del riesgo de progresión del 80%. El mismo comité independiente evaluó las respuestas globales y se observa una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental combinatorio versus el grupo control, no así entre el grupo experimental monoterapia versus el grupo control. En el gráfico de forest plot se observa el análisis de subgrupos, donde favorece marcadamente el beneficio con el tratamiento de la rama experimental acalabrutinib o obinutuzumab. La única excepción donde no hay una diferencia es a nivel del tratamiento monoterapia acalabrutinib versus el control en pacientes con estado mutacional mutado. Para todo el resto de los subgrupos, el beneficio es a favor de la rama experimental.
dentro del endpoint secundario, la enfermedad mínima residual. Esta fue evaluada por el grupo investigador, donde evaluada sobre las respuestas completas, se observa una enfermedad mínima residual no detectable, y esta es evaluada por citometría de flujo con un corte de 10 a la menos 4 en un 56% versus un 7% en el grupo monoterapia y un 60% en el grupo. La sobrevida global a 24 meses, se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos. El tiempo al próximo tratamiento, evaluado en una mediana de 24 meses, entre el grupo experimental y el grupo control, se observa una reducción al próximo tratamiento del 86%, y entre el grupo monoterapia y el grupo control, una reducción del riesgo al próximo tratamiento del 76%. La evaluación de los eventos adversos más frecuentes, observamos cefalea en el 40%, aproximadamente en las dos ramas experimentales, y el 11% en el grupo control. Diarrea, alrededor del 35-38% en las ramas experimentales y 21% en el grupo control. Y neutropenia. Neutropenia observamos un 45% en el grupo control, un 10% en el grupo experimental monoterapia y un 31% en el grupo experimental combinatorio. Pero observamos que neutropenia mayor a grado 3 se mantiene con un 40% en el grupo control versus un 9% en el grupo experimental monoterapia y un 30% en el grupo experimental combinatorio. Otros eventos clínicos de interés es la fibrilación auricular, la hipertensión y el sangrado. La fibrilación auricular está presente en el tratamiento con ibrutinib en el 15%. Acá observamos que en las dos ramas experimentales se observa solamente 3.4-3.9% de los pacientes sin presencia de grados altos 3 o 4. Y en el grupo control solamente menos del 1%. Hipertensión, que también se observa alrededor del 18% en pacientes con ibrutinib, se observa en los tratamientos experimentales con acalabrutinib del 7 al 4%. Con respecto al sangrado, que es alto también en el tratamiento con ibrutinib, acá la presencia de sangrado en las ramas experimentales con acalabrutinib se da en el 40%, pero el sangrado mayor solamente compromete al 2% de los pacientes. En conclusión, en el estudio ELEVATE, la rama experimental acalabrutinib con o sin obinutuzumab presenta una sobrevida libre de progresión superior al esquema de quimioterapia clorambucilo o obinutuzumab, pero no se observa un impacto en la sobrevida global. Hay un marcado beneficio en el análisis de subgrupos para con las ramas de tratamiento acalabrutinib con o sin obinutuzumab. Además, se observa una mejor tolerancia y menos eventos adversos que en otros inhibidores de BTK, y esto es fundamentalmente debido a los mínimos efectos off-target que presenta la acalabrutinib. Un dato a ser tomado en cuenta es la absorción de la acalabrutinib, que disminuye con los inhibidores de bomba. Por lo tanto, en aquellos pacientes con síndrome de ácido sensitivo deben recibir inhibidores de H2 o eventualmente sucralfato. Luego de la presentación del estudio ELEVATE, el grupo de Dana-Farber presenta un estudio fase 2 donde se evalúa acalabrutinib, venetoclax y obinutuzumab en pacientes previamente no tratados. El diseño del estudio, los pacientes realizaban 3 ciclos de acalabrutinib
A partir del segundo ciclo se adicionaba obinutuzumab y a partir del cuarto ciclo venetoclax. Finalizado los 15 ciclos, los pacientes se evaluaba la enfermedad mínima residual en médula ósea. Con enfermedad mínima residual positiva, proseguían 8 ciclos con acalabrutinib y venetoclax para una posterior análisis al ciclo 24 de enfermedad mínima residual en médula. Y los pacientes con enfermedad mínima residual negativa en médula ósea realizaban un stop en el tratamiento y se proseguía con un monitoreo en sangre periférica de la enfermedad mínima residual cada 3 meses. De estos pacientes, si evolucionaban con enfermedad mínima residual positiva, pasaban al grupo con enfermedad mínima residual positiva en médula ósea que realizaba acalabrutinib y venetoclax por ocho ciclos. La característica de los pacientes, sobre un total de 37 pacientes con una mediana de edad de 63 años, se observa un 62% presentaba un estado mutacional no mutado y como características de alto riesgo, un 27% de los pacientes presentaban alteraciones del TP50, mutaciones del TP53 y de lesión del 17P. Y un 20% de los pacientes mutaciones del NOTCH1 acompañado de lesión del 11Q. Con respecto a las toxicidades, las hematológicas, las más frecuentes, fue neutropenia en el 70%, con 32% mayor a un grado 3, anemia en el 59% y trombocitopenia en el 57%. Y las toxicidades no hematológicas, la más frecuente fue fatiga y cefalea en el 84% y 76% respectivamente. Con respecto a la evaluación del síndrome de lisis tumoral, previo al inicio de acalabrutinib, el 98% de los pacientes presentaban riesgo alto y moderado, con solamente un 2% riesgo bajo de síndrome de lisis tumoral. Y luego de 3 ciclos de acalabrutinib, se observa una reducción en los grupos moderado y alto riesgo, quedando solamente un 10% en ese grupo y se incrementa el grupo de bajo riesgo a un 89%. O sea que previo al inicio del venetoclax hay una marcada reducción de los grupos de alto riesgo y riesgo moderado a síndrome de lisis tumoral. La evaluación en pacientes con remisión completa de enfermedad mínima residual en médula ósea y en sangre periférica, al ciclo 8 se observa una enfermedad mínima residual no detectable en médula ósea del 48%, que eso se incrementa posteriormente al 75% en el ciclo 16, y a nivel de la sangre periférica la misma es del 67% y se eleva al 87%. Las conclusiones de este triplete en tratamiento de primera línea en pacientes con LLC es la observación de una marcada enfermedad mínima residual no detectable en médula ósea del 48% en el ciclo 8 de la terapia, y eso lleva a un incremento del 75% una vez completados los 15 ciclos de terapia. Y además, luego de 3 ciclos de acalabrutinib previo al inicio de venetoclax, se observa un descenso en los grupos de riesgo moderado y alto riesgo para síndrome de lisis tumoral a un bajo riesgo. Dos estudios están en marcha. Uno es un fase 3, el triplete versus acalabrutinib venetoclax versus quimioinmunoterapia. Y otro estudio es la evaluación en una cohorte de pacientes en tratamiento con el triplete, evaluando fundamentalmente mutaciones en el TP53. Constantin Tam presenta el estudio Captivate fase 2, que evalúa ibrutinib más venetoclax en primera línea de tratamiento
con el objetivo de evaluar la enfermedad mínima residual en este grupo de pacientes. El diseño del estudio, sobre una población de 164 pacientes con enfermedad activa, previamente no tratados, edad menor de 70 años, realizan 3 ciclos de ibrutinib 420 miligramos día y posteriormente 12 ciclos de la combinatoria ibrutinib venetoclax. Finalizado los 12 ciclos, se randomizaban de acuerdo a la enfermedad mínima residual. Para enfermedad mínima residual no detectable, randomización 1 a 1, doble ciego, ibrutinib versus placebo. Y para enfermedad mínima residual detectable, randomización 1 a 1, ibrutinib versus ibrutinib venetoclax. La evaluación de la enfermedad mínima residual se realizó en el 6º ciclo de la combinatoria, en sangre periférica, de igual forma en el ciclo 9º, y en el ciclo 12 se evaluó en sangre periférica y en médula ósea. Cuando se evaluó el riesgo de síndrome de lisis tumoral, se observó que luego de 3 ciclos de ibrutinib hubo una reducción de los riesgos alto y moderado a riesgo medio y bajo, con una disminución de la hospitalización del 76%. Los eventos adversos más frecuentes, grado 1 y grado 2, fue diarrea y artralgia, diarrea en el 70% de los pacientes y artralgia en el 25% de los pacientes. Y los más frecuentes, grado 3, grado 4, fue neutropenia en la combinatoria, casi en el 35% de los pacientes, hipertensión en el 7%, trombocitopenia en el 5% y diarrea en el 5%. Altos porcentajes de enfermedad mínima residual no detectable fue observado tanto en sangre periférica como en médula ósea. Un 75% en sangre periférica y un 72% en médula ósea al ciclo 12 de la combinatoria. Un 93% de match se observó entre muestras de sangre periférica y médula ósea. Con respecto a la cinética de la enfermedad mínima residual no detectable, en el ciclo 6º se observa un 57%, el cual se incrementa en el ciclo 9º con un 68%, a los 12 ciclos 73% en sangre periférica y un 72% en médula ósea. Cuando se evalúa la enfermedad mínima residual no detectable en un análisis de subgrupos, se observa que el porcentaje de enfermedad mínima residual no detectable en sangre periférica fue consistente a través de todos los subgrupos. Como conclusión de este estudio libre de quimioterapia, ibrutinib venetoclax, se observa un alto porcentaje de enfermedad mínima residual no detectable en sangre periférica, con un porcentaje del 75% y en médula ósea del 72%. Hay un alto porcentaje de concordancia, el 93%, para enfermedad mínima residual no detectable en sangre periférica y médula ósea. Además de luego de 3 ciclos de ibrutinib previo al inicio de la combinatoria, hay una marcada reducción de síndrome de lisis tumoral, fundamentalmente en las categorías de riesgo alto y moderado. Con la combinatoria se observa un bajo porcentaje de discontinuación y el 90% de los pacientes completaron los 12 ciclos de la terapia combinatoria. Uno de los mecanismos de resistencia en el tratamiento de la leucemia linfática crónica en pacientes que reciben inhibidores de la BTK son las mutaciones a nivel de la posición 481 de la brutotirosinquinasa. El grupo de Dana-Farber
del laboratorio de Jennifer Brown presentó el LOXO-305, que es una droga no covalente, reversible, que inhibe la BTK. A diferencia de las drogas hasta ahora conocidas de inhibición irreversible, covalente, como el ibrutinib y el acalabrutinib, y la nueva presentación del zanabrutinib. Entonces, una de las formas de evaluación la eficacia de la inhibición del BTK por LOXO-305 y compararla con ibrutinib es evaluar el nivel de apoptosis a nivel de las diferentes líneas celulares y el nivel de inhibición de la proteína y eso manifestarse en el grado de fosforilación que presenta. Entonces, en líneas celulares se evaluaron la apoptosis y se observa una marcada apoptosis a nivel de las líneas celulares con respecto al grupo control y con respecto al ibrutinib. Y la evaluación de la fosforilación, hay una disminución de la fosforilación, ya sea a nivel de BTK como a nivel de fosfolipasa C, tanto con el LOXO-305 como el ibrutinib a comparación del grupo control. Otra forma de evaluar también la efectividad del LOXO-305 es, ahora sí, comparar sobre líneas celulares BTK wild type versus BTK mutada. Observamos que en BTK wild type hay una disminución de la fosforilación de BTK y de fosfolipasa C, ya sea con el LOXO-305 como con el ibrutinib. Pero cuando evaluamos la línea celular con BTK mutada en la posición 481, solamente vemos una marcada disminución de la fosforilación de BTK y fosfolipasa C2 con el LOXO-305, a diferencia del ibrutinib que está presente en la fosforilación. La evaluación de la inhibición del LOXO-305 a nivel de la señalización del BCR, pero en células de pacientes con LLC, se observa la inhibición de la fosforilación en BTK y fosfolipasa C, tanto en tratamiento con LOXO-305 como en tratamiento con ibrutinib. Cuando evaluamos el nivel de apoptosis en células de pacientes con leucemia linfática crónica, con BTK wild type y BTK mutada, observamos una marcada apoptosis en los pacientes con BTK mutada en tratamiento con LOXO-305, a diferencia del grupo control y los pacientes con ibrutinib. Y cuando evaluamos esas células de los pacientes con BTK mutada, y evaluamos el nivel de señalización luego de la activación del BCR, observamos una marcada reducción en la fosforilación del ERK en pacientes tratados con LOXO-305 en comparación con pacientes en tratamiento con ibrutinib o acalabrutinib. En conclusión, el LOXO-305 induce apoptosis e inhibición de la señalización del BCR a nivel del BTK, fosfolipasa C y ENERC en líneas celulares. Lo mismo se observó en células de pacientes sin mutación del 481 y con mutación del 481. Hay trials que ya están en marcha con esta droga en pacientes refractarios y en otros. Y el protocolo que utiliza el LOXO-305 en pacientes refractarios a leucemia linfática crónica o con linfoproliferativos B refractarios es el estudio fase 1 Bruin Trial presentado por Anthony Mato. Como se observa en el quinoma, el LOXO-305 es altamente potente y selectivo como inhibidor no covalente a nivel del BTK. Y en modelos xenográficos, donde se evalúa la actividad del ibrutinib y del LOXO-305 en función del volumen tumoral, vemos que en los modelos con BTK wild type hay una inhibición, una disminución del volumen tumoral, y en los modelos con BTK que presentan la mutación 481
solamente la disminución del volumen tumoral se observa con el LOXO-305 a diferencia del ibrutinib y del vehículo. El esquema del trial fase 1, Bruin, entonces con dosis crecientes de 25 miligramos hasta 200 miligramos, fueron utilizados en diferentes grupos de pacientes. Los criterios fundamentalmente eran refractariedad en leucemia linfática crónica y en linfoproliferativos B, más de dos líneas de tratamiento. Y los endpoints fundamentales, además de los farmacocinéticos, es la seguridad y tolerabilidad. Respecto al perfil de seguridad del LOXO-305, eventos adversos frecuentes como fatiga, diarrea y anemia se expresan en grado 1 o grado 2 en un bajo porcentaje. No se observó, a diferencia de los inhibidores BTK covalentes, fibrilación auricular o sangrado mayor. Las mejores respuestas clínicas en los linfoproliferativos B analizados a través de todas las dosis, enfocándose fundamentalmente en nuestro tema que es LLC, observamos un 77% de respuestas globales sin presencia de remisión completa y un 62% de remisión parcial. Se presentaron varios casos evaluando la efectividad del LOXO-305. En uno de los primeros, en este paciente con refractariedad a leucemia linfática crónica a diferentes líneas de tratamiento y con mutación a nivel de la posición 481 de BTK, con dosis de la droga de 50 miligramos dos veces por día, presentó una resolución de la trombocitopenia con una disminución de las linfadenopatías, disminución de esplenomegalia y hepatomegalia a partir del ciclo 2, una reducción tumoral del 59% que se incrementó al 69% en el quinto ciclo y se mantuvo post sexto ciclo. El segundo caso es una paciente de 78 años con refractariedad a leucemia linfática crónica y la presencia de TP53 mutado, donde con 100 miligramos de la droga dos veces por día se observa una marcada supresión a nivel de la fosforilación de BTK y de ERK en linfocitos circulantes y una reducción tumoral del 56%. El tercer caso no es una mutación a nivel de BTK o una mutación a nivel de fosfolipasa C2, sino ya a nivel de la BCL2, donde en la posición 101 se observa esta mutación que genera resistencia al tratamiento con venetoclax. He aquí que en dosis crecientes de 25, 50 y 100 miligramos, hay una marcada reducción del volumen tumoral alrededor del 80% ya finalizado el ciclo 2 y con persistencia de esa respuesta posterior al sexto ciclo. Y ya en el último caso, mutación a nivel de BTK y a nivel de fosfolipasa C2, se observa que la utilización de la droga a 150 miligramos dos veces por día, luego una rápida linfocitosis, observada también en los otros casos y con resolución al finalizar el primer ciclo, tenemos una respuesta parcial con una marcada disminución de la esplenomegalia y una reducción del volumen tumoral del 65% con permanencia de respuesta en el estudio al ciclo tercero de tratamiento. En conclusión, el LOXO-305 demostró una actividad antitumoral importante con marcada reducción de los volúmenes tumorales,
siempre se observa al comienzo del inicio del tratamiento una marcada linfocitosis muy consistente con otros inhibidores de la BTK, pero con una resolución muy rápida del mismo. Y la efectividad se observa fundamentalmente ya sea en mutaciones de BTK, como hemos observado, mutaciones a nivel de fosfolipasa C2 y mutaciones a nivel del BCL2. La tolerabilidad y el perfil de seguridad no evidencia efectos off-target y futuros trials y futuras combinaciones van a estar planeados ya a partir de este año. En conclusión, la aparición de nuevos inhibidores de BTK, acalabrutinib, en combinación con obinutuzumab o en combinación con venetoclax, ofrecen altos porcentajes de sobrevida libre de progresión en comparación con los esquemas de quimioinmunoterapia. La dupla ibrutinib-venetoclax ofrece altos porcentajes de enfermedad mínima residual no detectable. Nuevas drogas como el LOXO-305 ofrecen una alternativa en aquellos pacientes con mutaciones a nivel de la posición 481 de la brutonquinasa, a nivel de la fosfolipasa C2 o a nivel de la proteína BCL2. Muchas gracias.